Ya deberíamos estar en directo y la luz no es propicia, creo que así un poquito mejor. Bienvenidos wargameros y wargameras, y no me refiero a las gameras de Japón, y esto creo que viene muy al tema de hoy. Muy buenas a todos los participantes de este Pintando con Patrones. Pues sí, lo habéis adivinado, estoy yo solo hoy aquí, en este directo. Ha habido una desbandada de patrones, según parece tienen... lógicamente, otras cosas que hacer, así que me parecía una buena oportunidad para hablar un poquito, enseñar, trabajar un poco con vosotros aquí en directo, así que dependeré en exclusiva de lo poco que voy a estar haciendo aquí durante el directo y sobre todo de las preguntas que vayan surgiendo durante el directo sobre lo que estoy hablando o de lo que queráis preguntarme, ¿vale? Así que voy a depender mucho de los espectadores y espero que tengo ya abierto la ventana de YouTube, como decimos aquí, YouTube, que mal suena, joder, para ver los comentarios que van entrando y así un poquito, pues, animar el asunto. Como bien sabéis, en los últimos directos, pues, he estado montando Age of Sigmar, los bárbaros, sobre todo para utilizarlo en mi ejército de Code, aparte, lógicamente, jugaré en Age of Sigmar y también los pintaremos. Y para Code tengo otras miniaturas que voy a estar utilizando. Ya casi he terminado de montar los bárbaros, me quedan tres. Quiero montar los guerreros del caos, los personajes y las bestias grandes, por lo menos para tener montado todo el tema de Age of Sigmar del caos. Ya que si lo voy a pintar y como voy a utilizar bastante el aerógrafo, es mi intención, si hay algunas cosas similares, puedo aprovechar y pintarlo todo del tirón para evitar cualquier otro tipo de problemas. Eso en temas de Age of Sigmar, que si da tiempo, pues le seguiré metiendo mano. Mientras tanto, pues voy a estar hablando de otros temas y haciendo un par de cosillas en directo que quiero hacer, que se me ha ocurrido hoy una forma de clasificar bastante bien el tema de las mezclas de color y demás. Lo que ocurre cuando uno mezclaba colores para apuntarlo en una libreta, a mí personalmente me resultaba un poquito rudimentario. ¿Por qué? Porque me importa mucho. En ese sentido, se podría decir que soy un poquito obsesivo, me gusta mucho tenerlo ordenado y poder reordenarlo continuamente. Por lo tanto, un cuaderno no me servía. Un archivador me parecía un poquito exagerado y muy grande, sobre todo para meter hojas de archivador. Imaginaros, una hoja de A4, pues no voy a meter una mezcla, meteré varias, pero también se me colarán algunas que otras. Así que tampoco me servía. Y se me ocurrió una cosita que podríamos utilizar para tener todas esas mezclas organizadas y ordenadas, y sobre todo que nos permita también hacer algunas anotaciones y que no interfieran con el apartado visual, que es lo que nos importa a nosotros en el tema ese del color. Así que voy a desarrollar la idea que he tenido aquí en directo y mientras vamos hablando. ¿Y por qué me ha surgido esta idea? La verdad es que es muy curioso porque la idea esta me viene ya de unos cuantos días, sobre todo desde que empecé a hacer el unbox, o bueno, mostré en el canal el libro de Amos Nick, Erasme, un momentín, que lo coja, lo tengo aquí a mano. La verdad es que me gusta muchísimo poder hojearlo. Me refiero, y no me estoy viendo en cámara porque tengo abierta la ventana de comentarios, perdonad un segundo. Bueno, ya están entrando comentarios, así que me alegra muchísimo. Y así podemos hacer este directo muchísimo más ameno y fluido. Bueno, tenemos aquí el In Combat, ¿vale? El subtítulo al rey, Painting Mechas, también se podría haber llamado Painting Cumpla, ¿vale? Que el término también un término muy usado. Bueno, está al revés. Yo también es que, vamos, hoy se nota que es domingo. Es un libro flipante, si no lo conocéis, podéis buscar el vídeo en el canal donde lo enseño y hablo en detalle, pero básicamente lo que te explica es cómo pintar esta maravilla. Bueno, si me aparto, me habéis ahí el poste, ¿vale? Lo voy a reubicar porque me mola muchísimo y lo quiero tener cerca. Pero bueno, te explican cómo pintar eso y sobre todo también hacer propias versiones. Te viene un poquito de información de todo para ayudarte a trabajar los distintos aspectos y conseguir cosas tan increíbles como esto. O sea, el universo de Gunpla, del maquetismo del tipo de estos robots, la verdad que es flipante. O sea, me tiene completamente obsesionado. Lo digo, llevo ya semanas solo pensando en ello. Y de hecho estoy intentando comprarme algunos kits
He encontrado uno de segunda mano. Tengo una foto, la voy a enseñar ya de paso. Lógicamente, como me estoy iniciando ahora, pues no tenía idea ni del tema de precio, ni calidad de nada. O sea, es un terreno completamente virgen para mí y me estoy informando poco a poco. Seguramente acabe haciendo un vídeo de iniciación en el tema de Gunpla, explicando un poquito las cosas básicas pues, que he ido aprendiendo y así creo que eso servirá a vosotros o será más útil a la hora de que quiera iniciarse, pues coger todos esos conceptos de un tirón, de un único vídeo, que pasarse un tiempo investigando para intentar aprender todos los términos. Así que esperarse un segundo que tengo aquí la pantalla. La voy a compartir. Ya os he dicho que va a ser un poquito atípico y creo que algunos ya habéis pillado el tema de los gamera aquí y el tema de un plan. Bueno, aquí tenemos. Estos son los cuatro sets que están vendiendo en un mercadillo segunda mano en Facebook. Ya casi, casi que lo tengo a palabra. Son 45 euros los cuatro. Yo en un principio pensaba que era 45 euros cada uno, pero no, resulta que son 45 los cuatro. Es un pelín caro según el precio que hay, porque tened en cuenta que estos sets valen sobre los 700 y los 1000 yens. Para una conversión rápida, para los más viejunos, son casi equivalentes a la peseta, 700 yen son 700 pesetas. Redondeando entre 7 y 10, bueno, incluso menos, son 700 yen, son entre 6 y 9 euros, ¿vale? Los sets estos, incluso 8 euros. Y claro, si calculamos redondeado, 7 por 4 son 28, por 45 son 30, son 15 euros de más. Pero claro, eso es el precio de venta en Japón. Hay que sumar la importación, gasto de envío de Japón y demás. Son modelos antiguos, ¿vale? Tienen unos 10 años aproximadamente. Casi todos son del 2006. Y de cada una de sus categorías, aunque son simples porque son HR, no se ve. Perdón, HG, no se ve muy bien en la foto. Eso es una nomenclatura que ellos usan, que significa High Grade. Es un grado medio, no tiene muchas piezas, no es muy complejo de montar, aparte que la escala 1.144, bastante pequeño. Un robot de estos montados son 13-15 centímetros. Bueno, 13 centímetros, una cosita así, ¿vale? Los MG o los Master Grade, que traen muchas más piezas y más complejos de montar, son alrededor de los 20 centímetros de altura, son distintos. Pero esto en concreto, estaba viendo vídeo y demás, para el tamaño que tiene y demás, las articulaciones están bastante bien. Para practicar y empezar a montar algún papo, yo creo que está muy bien. Y sobre todo, como los quiero para pintar, a mí los saku me encantan. O sea, el tipo de saku para pintar es una auténtica pasada. Creo que este es el más caro de todo, el Gun Tag Insurgent, que está muy guapo. Y el Mr. Bushido, pues también está chulo. Ya veis que es una pasada. Bueno, el tema de esto. De estos Gunpla, pues me tiene un poquito ya pillado. Así que seguramente me acabe pillando ese set. Y lo único que me quedaba acordar ya, si recogida en mano o gasto de envío, conozco a alguien de la zona de Barcelona que me lo puede recoger y ya me lo envía a él, ya simplemente hablarlo. Lógicamente, el mercado por Facebook no es mucho de confianza porque hay muchos perfiles, muy fácil hacerse un perfil falso y demás, no da tanta seguridad como el caso que puede ser comprarlo por eBay o comprarlo por otro sitio. Así que está un poquito más lento, me lo estoy pensando y posiblemente caiga para poder introducirme en el tema de los Gunpla. Y para pintarlo, lógicamente, si tenéis un poquito de memoria, os acordaréis que hice un unboxing de los sets de modulación de Hammersmith. Son, creo que cuatro, cinco, seis. Tengo todo aquí. Bueno, hay uno allí, un segundo. He dejado uno aquí. Perfecto. Ahora están los cinco, son cinco sets, ¿vale? Y con estos sets, pues hay unos verdes muy curiosos que me vienen muy bien para los saku. Blanco y grises tengo que tener por ahí, o sea que tampoco voy a tener problemas con ese tema. Además que tengo este de distintas tonalidades gris para los tanques alemanes. Y como no dejan de ser una serie de anime sobre mechas, perdón, que no es más que máquinas de guerra, pues creo que me va a venir muy bien. Y vamos a practicar, por supuesto, en todo eso,
eso cumpla los efectos de ambos mil. Es que no sé cómo explicar, pero es que de verdad es algo que ha ido carcomiéndome por las noches, por las mañanas recién levantado, pensando en lo cumpla. Es que ver las articulaciones, cómo se mueven, los detalles que tienen, hacer el panelado, creo que ha despertado en mí una semilla para realizar este tipo de maqueta. Y lo que quiero hacer yo es una escalera de color, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de seguir, creo que ya he hablado un buen rato, ha dado tiempo que pongáis comentarios y demás, así que voy a pasar a saludar a los participantes que estáis en directo y vamos a ver qué mensaje me sale. Bueno, hay bastantes mensajes, eso me alegra muchísimo. Y empezamos. Tenemos a Esteban Jiménez. Hola, buenas, muy buenas, Esteban. Me alegra muchísimo tenerte aquí desde el otro lado del charco. Tenemos también a Juan Manuel Martín. Rocco, ¿sabes de alguna marca de miniaturas baratas que vendan elfos? Muchas gracias de antemano. Un saludo. Pues elfos tiene de Game Zone. Creo recordar que Sheer Wolf también sacó una gama de elfos, pero no llego a recordar que si saliera en Kickstarter. Y tiene que haber alguna más por ahí que tenga así unos elfos chulos. Yo lo digo, los elfos no son santos de mi devoción, no son una raza, un ejército que me llame mucho la atención, por lo tanto tampoco me he fijado muchísimo. Pero bueno, no me importaría en absoluto dar un repasito a las distintas marcas para el tema y buscarte unos elfos. Si quieres elfos, también tienes a los de Mantic. Son muy peculiares, ¿vale? Tanto los elfos oscuros, que son los Dark Kind, como los elfos normales, son peculiares, pero también te pueden hacer un avión para tener mucha tropa rápida. Todo es cuestión de echarle un vistazo. Después, marcas alternativas con elfos, Sheerwolf creo que puede que tenga, Prussian Alternative tiene algunos, pero creo que eran héroes más que nada. Tendría que mirar, ¿vale? Ahora sin de memoria, la verdad es que no me sale nada. Así que muchísimas gracias por vernos en directo, Juan Manuel. El Zarion 1976, bonita espantada la de tu amigo después de comportarse como un energúmeno el último día. Bueno, espantada no, Garudel no ha podido participar y no ha habido ninguna espantada. Y lo que ha sido una discusión normal entre amigos, así que no pasa absolutamente nada. Tenemos después a Johnny González. Muy buenas, Rocco. Estoy un poco preocupado por un directo el cual Julio se enfadó contigo en cuanto a los trasfondos. Me sentí un poco violento y estuve a punto de ver el vídeo por mal rollo que me produjo. Espero que todo esté bien entre vosotros, aunque no os conozco personalmente, pero os considero mis amigos. Un saludo, gracias por estar ahí. Sí, las cosas van bien, simplemente lo he dicho, que no ha podido participar hoy. Tened en cuenta que es domingo, Julio tiene obligaciones familiares también y es normal que no haya podido estar aquí. Nosotros, o sea, Forge y Deathbound es algo que nos tomamos muy, muy en serio. Y estamos prácticamente 7 días a la semana, muchísimas horas, y los que nos seguís y nos habláis tanto por Facebook como YouTube, pues sabéis que, a ver cómo lo digo, que estamos siempre disponibles. Tardamos relativamente poco en escribiros y contestaros por Facebook, sobre todo si no habláis a nuestros perfiles personales. Y además, si nos escribís por el canal comentarios, también solemos contestar rápidamente. Hay algunos de vosotros, por ser patrones nuestros, pues tenéis nuestro WhatsApp, estáis hablando ahí con nosotros y sabéis que siempre estamos disponibles desde la mañana temprano hasta muy tarde en el día. Así que no ha pasado nada y yo lo digo en serio. Aquí siempre estamos disponibles y es lógico que Julio hoy quizá haya tenido que cumplir un poquito con su novia y con los niños, que es lo más lógico cuando tiene familia. Yo en mi caso, como no tengo ningún tipo de atadura familiar en ese sentido, pues a menos que estén mis hermanos de vacaciones aquí en verano y tenga que estar con mi sobrino y demás, difícilmente tenga que hacer algo con la familia, es muy raro. Por lo tanto, estoy aquí echando un poquito el rato y sobre todo para descansar y relajarme de editar vídeos que muchas veces pues acaba agobiando y esto siempre es una buena excusa pues para coger el cúter, trabajar miniatura y ponerse a pintar un buen rato. Bueno, Esteban Jiménez dice, yo tengo un cumpla a medio armar desde hace un mes. Pues Esteban,
Te aseguro que si yo tuviera algún plan me quedaría sin dormir para montarlo. ¿A qué está esperando? Tengo muchísimas ganas de montar un buen plan, la verdad. Es que me atrae una barbaridad. Teniendo en cuenta que el tema de los cumplas, no sé si he quitado la foto, no sé. Sí. El tema de los cumplas está muy, muy guapo porque requiere mucho trabajo. O sea, tenemos las matrices, se desarman las matrices, se monta, se tiene que lijar todo. Una vez que se ha montado, si quieres pintarlo, tienes que volverlo a desarmarlo, pintarlo, volverlo a armar. Y luego, si quieres meter efectos de envejecido y demás, tienes que hacerlo una vez que ya está armado. Así que requiere mucho trabajo y es algo de realmente apasionante. El Tario en 1976 dice: Alejandro, mírate en YouTube los episodios de la tele Japo que se llaman Plamo Tsukuro, perdón, Tsukuro. Te ayudarán mucho sobre los Joomla. Pues ahora mismo tomaré nota, de hecho lo voy a buscar y lo voy a poner en mi canal, o sea que no me cuesta nada mientras estoy hablando con vosotros y le voy a echar un vistazo desde seguro. Hay pocos canales en este tema, o sea, hay muchos canales de Joomla, pero pocos que tengan, como quien dice, un enfoque un poquito más profesional, más pensado para que la gente pueda ver las cosas y hablarlo. Pero claro, yo lo acabo de encontrar sin subtítulos, pero bueno. Aquí me va a tener que ayudar Julio, que si no lo sabéis, Julio habla japonés y una de las cosas que le tengo más envidia, que pueda hablar japonés y entenderlo, sobre todo. Tiene un nivel normal y cotidiano, y sobre, por ejemplo, estos tipos de vídeos, pues casi seguro que es capaz de entender lo que se dice. Bueno, ya lo tengo localizado, así que luego lo veo. Y como estaba diciendo, pues eso, está japonés. Ay, sé otros idiomas, pero japonés, lo siento mucho, no lo domino y creo que no voy a sacar tiempo para poder estudiarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a mirar un momentito. También os aviso que a veces están fallando varias cosillas ahora en YouTube y sabemos, yo también lo sé en este caso, qué manía de hablar en plural, pero bueno, sabemos que nos repetimos mucho con el tema de YouTube y los hangouts dan muchos fallos. Y últimamente el último fallo, que la verdad es que personalmente a mí mejoraba más, es cuando nosotros comentamos, por ejemplo, la lista del sorteo y asignamos números, muchas de esas respuestas desaparecen. No sé ni siquiera si a todos los usuarios llega un aviso desde el momento en que os asigno un número. Y lo mismo ocurre cuando se están viendo los comentarios. Si se ven desde el vídeo, da problemas y no se muestran unos comentarios. Si se ve desde la selección de todos los comentarios dentro del propio vídeo, que es un apartado solo con comentarios, no se ven todos. Y lo tengo comprobado con el tema de asignar números, que hay 120 comentarios y a lo mejor ese día solamente asigné 40 números y dije yo, pero si no hay más comentarios, refresqué, refresqué, solo aparecen 40. Y tuve que ingeniármelas para que aparecieran en el resto de comentarios. Así que no os extrañéis que a veces no podamos leer un comentario o no lo veamos. ¿Vale? Es una cosa muy, pero que muy común. Y no sé si es por la masificación de uso que tiene Google, pero el tema este de los comentarios es algo muy, muy normal. Y como podéis imaginar perfectamente, pues alguien, aunque nosotros estemos aquí en directo y vosotros estéis viendo, habrá gente, cientos de miles de personas comentando simultáneamente en distintos vídeos. Así que cosas raras pueden pasar. Bueno, después de esta mega chácharra que me he pegado, vamos a empezar con lo realmente importante. Sí, por fin. Así que lo digo, vamos a enfocarnos sobre todo el tema ahora de hablar, pintura y demás. Cualquier pregunta que queráis, incluso sugerencias de tutoriales, y dejándolo en la caja de comentarios, ¿vale? Yo lo iré leyendo y si puedo hacerlo en directo o mostrarlo in situ, como quien dice, lo hago. Pero la idea que yo tenía es básicamente, me voy a hacer un poquito de sitio, bueno, voy a coger mi tarro de agua. Esto es una manía mía, tengo un tarro con agua limpia. ¿Por qué tarro? Lo cierro y lo tengo a mano. Como habéis visto, no he tenido ni que levantarme al cuarto de baño a cogerla, ni nada, simplemente largo al vaso y ya lo tengo. Y en esta ocasión tengo los pinceles todavía empacados del viaje. ¿Y cómo los empaco? Pues aquí lo tengo metido en un cartucho de papel higiénico para que no se me doblen las puntas y así como suelo viajando y con una gomilla.
tengo los pinceles. A mí me gusta mucho tener las cositas a mano. Bueno, esto es una pajita, ¿vale? O un sorbete cortado para utilizarlo de capuchón. Y por aquí tiene también un capuchón que se me perdió, pero bueno. Vamos a coger el uno este, para lo que quiero hacer. El resto de pinceles. Ahora mismo el barro donde están los pinceles lo tengo un poquito lejos. Ya he comentado en varias ocasiones que todavía no he tenido tiempo para organizarme de nuevo con todas las cosas que se supone que tengo que colocar en su sitio. La quedada fue, la verdad, brutal y nos pasamos bomba. Y si os fijáis, ya hoy hemos comentado el vídeo que grabé el domingo de Pintando con Patrones. En un principio lo iba a llamar, ahora sí, live o en directo, porque nos tuvimos todos los patrones reunidos, estuvimos pintando, me estuvieron preguntando y mientras tanto la cámara simplemente estaba dedicada a grabar a Donald Kyle pintando la piel de un bárbaro, según como yo le iba indicando. Petu pintó su primera, empezó a pintar su primera miniatura y fue una experiencia genial. Y Cristian, o la Débora y el Chris, que es el nick suyo de YouTube, estuvo pintando el enano y le estuvo explicando un poquito sobre el tema de los complementarios, de las sombras y enseñándole a pintar el tema de la armadura. Y la verdad que ver su cara de satisfacción y cómo le gustó, cómo había quedado, pues no tiene precio, señores, que de verdad no tiene absoluto precio. Así que vamos a hacer sitio y vamos a preparar esto. Tengo muchas ganas de ver este set. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger cada uno de estos sets, ¿vale? Ya de esta forma, las cajas para guardar los colores, si quito las cajas me ocupa menos sitio y lo pongo en una bandejita. Y vamos a utilizar esta tarjeta. Lo he dicho, la idea la he tenido hace relativamente poco, no la he podido desarrollar, así que la vamos a desarrollar en directo. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer una tarjetita para colocar los distintos colores. Como son cuatro, no sé yo si puedo dividirla por la mitad. Voy a necesitar, vamos a ver, un lápiz. A ver, voy a cambiar las cosas de sitio. Los cartos no me dejan alargar el brazo. Bueno, aquí no hay lápiz, pero puedo utilizar esto de regla. Y no, la suerte, la mía, que no hay ningún lápiz por aquí. Pues nada, a ver cómo lo hago. Aquí tampoco. Siempre tengo lápices por todos lados, siempre tengo bolígrafos. Bueno, bolígrafos sí tengo aquí a mano. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Lo voy a hacer con... con esto. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 centímetros, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Básicamente, esto es la mitad, cogemos boli negro y hacemos una línea que no la pinto. Ahora, vamos a hacerlo otra vez. Y ahora lo enseño a cámara. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Son cuatro colores lo que trae el set, así que yo creo que esta es la división más lógica para este caso. Bueno, lo que le hemos hecho es hacer una línea en medio, creo que se ve aquí bien. Y vamos a hacer... ¿cómo lo hago? Uno. Vamos a hacer acá. Bueno, ya lo tengo aquí. Vamos a coger los colores. Voy a hacer esta división, a ver qué tal me funciona. Bueno, aquí podéis ver cómo quedan esto una vez pintado. Estos son un set de modulación, color base y lo distinto. La verdad es que queda muy bien. En este caso hay un detalle que tengo que tener en cuenta, que si os dais cuenta, pues la modulación lo hacen sobre blanco. Supongo que si lo pinta sobre su propio color quedará demasiado oscuro. Así que esto ya lo podemos apartar. Esto lo guardo. Yo aconsejo guardar esto sobre todo para tener la referencia de los nombres y demás, si no acordáis. Aunque todos estos colores sí tienen, bueno, en este caso Red Prime and Dark Base, base, Red Prime and Highlights y Red
Primer Light Base. Vienen dos colores ya puestos. Así que vamos a empezar primero con el Dark Base. Todos estos botes de tapón amarillo de Amos Mic, pues tienen bolita de acero. Ahora ya se escucha. Estos colores, como no se han usado, pues hay que agitarlos muy bien. Si os dais cuenta, bueno, es muy líquido, ¿vale? Pero viene tanto preparado para pintar a pincel como aerógrafo. Para aerógrafo viene justamente listo de bote. Y lo mismo ocurre si queréis pintarlo a pincel. Ya refrescado. ¿Hay algo más? Pues no. No hay nada más. Así que de verdad, señores, ir escribiendo y vamos rellenando un poquito el directo con información interesante, sobre todo con el tema de pintura. Luego, si queréis, os pongo un par de tiendas, imágenes, para que veáis los saku. No puedo poner vídeo, pero sí voy a poner imágenes para contemplar esa auténtica pasada que hay. Por cierto, me he hecho perfil de Pinterest, ¿vale? Una red social que nunca la había hecho a cuenta y la verdad es que está muy interesante. Hay cosas muy útiles y os aconsejo que os hagáis un perfil porque para inspirarse y encontrar imágenes y cosas, ideas, viene muy bien. Así que si me queréis buscar, estoy como Rorcro, como siempre, en Pinterest y iré compartiendo las cosas que me interesantes y montaré algunos subgrupos, sobre todo para mí. Está aquí. Como esto no está usado, ¿sabéis cuánto tiempo? He hecho un truco, que no lo he dicho muchas veces. Los colores de este tipo muchas veces es mejor agitarlos así que hacia arriba y abajo. Bueno, vamos a dejarlo ya. Yo creo que ya es suficiente, por lo menos para ver yo lo que quiero ver. Humedecemos el pincel. Siempre tiene que estar húmedo para que no coja más de la cuenta. Y vamos a hacer, yo creo que con dos gotas. Tengo bastante. Cada dos gotas para hacer esto, más que suficiente. Yo siempre tengo papel a mano para limpiar el bote. Una cosa que me he dado cuenta que viene con los Amomic muy bien, que no suele ocurrir como lo de Vallejo, que se sale la pintura por encima, empieza a expulsar pintura como si se tratara de un volcán, ¿vale? Por no decir otra cosa. Así que vamos a pintar aquí esto. Y voy a pintar un recuadro. Y conviene que sea un cuadro grandezote. Y le vamos a dar dos capas. Así que voy a esperar que seque. Que no creo que tarde mucho. Para tener una base de color firme. Por un lado vamos a hacer esto. Que yo creo que es una referencia interesante. Sobre todo ver cómo queda el color. Y ahora que lo estoy viendo yo aquí en vivo, bueno, aquí en cámara parece casi negro, no lo es. Es un marrón cojonudo para hacer piel, ¿eh? O sea, lo que es pieles de pelo. Está muy, muy chulo, ¿eh? Tiene un tono rojizo que la verdad que me gusta. Así que lo tendré ya en cuenta. Tener referencias de colores sobre el papel de superficie blanca y demás, pues la verdad es que es muy útil. O sea, eso siempre viene bien, porque hay colores, a ver, en tema de pintura a veces los colores se utilizan que los tonos que suben o bajan. ¿Qué significa cuando uno dice que un tono sube o baja? Baja cuando se vuelve más claro, se vuelve más cálido, y sube cuando se vuelve más intenso o más oscuro. Y eso suele pasar con muchos colores. Cuando tú lo aplicas y lo ves fresco, lo ves de una forma y dices, mira, me gusta, pero cuando vuelves a la habitación, eso lo habéis visto seguramente cuando van a pintar alguna habitación de algún color, pues el color se intensifica mucho o baja. Y eso es lo que suele ocurrir. Por lo tanto, aunque tú veas el color en bote, lo ves fresco, no es el color real. Luego, conforme se va secando, pues va adquiriendo el tono que tiene que adquirir. Cuando quiera que se seque, vamos a acelerarlo un poco. Esto parece casi un test de embarazo. Así que venga, vamos a hacerlo, ya te lo he dicho. Pero bueno, tampoco es lo mío el sentido del humor y los chistes, así que vamos allá. Bueno, ya está
esto y vamos a pintar otra capita más para darle, sobre todo para que sea uniforme, que es lo que a mí me interesa, y que se vea el color tal como tiene que ser. Con dos capas tiene que funcionar bien, ¿de acuerdo? Este ha sido el dark base, si no me equivoco. Vale, después viene el prime base. Así que vamos a coger prime base. Mientras seca, red primer es... A ver, ¿cuál he utilizado? ¿Lo he utilizado este o no? Este, vale, que está manchado. Este no lo he usado. Exacto, este no lo he usado. Está bien, está bien, está bien. Pensaba que me había equivocado de tono en el orden. Y no era plan. Bueno, vamos a quitar esto y voy a comprobar si hay algún comentario más. Y bueno, ya el tema de los elfos, pues eso como ya lo iré mirando, a ver si me acuerdo de algo. Bueno, Esteban Jiménez, saliendo un poco del tema de las miniaturas, después del E3, ¿qué juego esperas con ansia? La verdad que no hay, a ver, así no la de primera, no hay ningún juego que yo diga, hostia, ahora mismo no se me viene a la memoria. Seguramente habrá visto durante el E3 alguno que otro juego que diría, mira, tengo mucha ganas de probarlo y demás. Pero ahora mismo así no se me viene a la memoria, así que ansia no debo de tener. Es cierto que, mira, el Final Fantasy VII es uno. El Final Fantasy VII es uno y sobre todo, vamos a ajustar un poco la cámara que se ve raro. El Final Fantasy VII es uno, el Shadow Colossus y poco más, creo yo. O sea, no hay mucho más que decir. Yo creo que... sino sin de combate y demás. Es cierto que, mira, el Mass Effect, pero es que la nueva versión que van a sacar tampoco han dicho mucho, han dicho que la van a sacar y no es nada así. Así que a ver si esto se termina de mezclar. Y... seguimos haciendo esto. Bueno, ya esto está casi seco, ¿veis? Ha quedado aquí casi pintado el recuadro. Y ya lo que queda es pintar otro recuadro más. Perdona si no bajo la cámara, pero es que ahora mismo tengo tantas cosas en la mesa que no tengo sitio ni cómo colocarla. Así que vamos a ver. Voy a apartar esto. Es lo que pasa cuando se intenta hacer o llevar adelante varias cosas a la vez. Este color, bueno, queda un poquito. Este color es un poco más rojizo, más claro. Yo no sé cómo se va a ver. Pero os aseguro que este de aquí, el Red Prime Dark Base, para pelo, brutal. O sea, me ha encantado. Tengo que buscar un tono que le vaya bien a juego. O sea, creo que a lo mejor esta gradación quizás sirva. O sea, que podríamos decir que para pintar pieles oscuras a pincel seco con estos colores vaya a poder sacar un set muy, muy curioso. Así que vamos a verlo. Y si me gusta, lo acabaré usando para mi ejército, para pintar las pieles de los bárbaros. Vale. Acabaré comprando casi seguro un sistema de... Para que vibre y no se agiten los botes. O sea, como los centrifugadores que utilizan en los laboratorios para separar los componentes de la sangre cuando quieren hacer analítica, algo así, la verdad es que no vendría mal. Colocas el bote, lo tienes girando y conforme lo vas necesitando, lo coges. Y si sabes que va a usar un color, lo pones de antemano y lo dejas dando vueltas. Y se va agitando. Tendría que pensarlo. Sería una opción interesante. La mayoría, dos gotas. Bueno, una en este caso, no creo que dos mucho. Y este, como no lo he cerrado bien cuando lo he agitado, pues ha salido un poco el color. No pasa nada. Aquí se seca un poco el tapón. Y se coge aquí. Así que... limpiamos aquí. Y... vamos, cerramos el botón. Este lo ponemos aparte. Vamos a ver qué está.
Muy buenas, ¿qué tal, Julio? Aquí, estoy pasando esto. Muy buenas a todos, chicos. Está haciendo las cosas y entra un poquito tarde al directo. Bueno, es que me voy a tirar el ordenador y todo. Por lo menos para que veáis pintando un cuadro, pero ¡ah! Se me ha quedado enganchado el cable. Mira, es que tengo, mira, la mesa la tengo colmada. A ver si podemos enfocar esto de alguna forma que se vea. ¿Qué estás haciendo? Estoy explicando un sistema de. Que se me ha ocurrido un sistema para clasificar los colores y demás a la hora de pintar. Entonces estoy haciendo las tarjetitas. Y que tampoco se tiene. O sea, que esto tampoco es una cosa que pintar un cuadro de un color y esperar que se seque, que se vea o no. Tampoco es una cosa que digamos interesante. ¿Veis? Simplemente se pinta un cuadro y ahora vamos a esperar que se seque. Me estoy dando cuenta, aunque ya no hace tanta calor, que al ser tan líquidos los colores tardan más tiempo en evaporarse. O sea, que todavía está fresco. Llevo ya un montón de tiempo ahí hablando tonterías. Así que vamos aquí, colocar la cámara. Y vamos a esperar que se seque el círculo un poquito para pintarle una segunda mano. La segunda mano se la pinto sobre todo para que se vea bien. O sea, no se trasluzca las líneas ni nada, sino tener una base de color tal como es. A ver, Esteban Jiménez dice: yo tengo la lista Fallout 4, Doom 4, Warhammer y sobre todo en especial Dark Souls 3. Mira, el Warhammer Total War, por supuesto que sí, que estamos esperándolo muchísimo. El Doom 4, así, así, y el Fallout 4 también. Los Fallout me gustan mucho la ambientación, mucho la historia, pero el sistema de juego no me acaba de enganchar. O sea, el sistema el del scroll que utiliza Bethesda, que últimamente está casi, casi que quemando. Hay a gente que le gusta, pero a mí es que no me acaba de enganchar. Y eso es que, por ejemplo, el mundo de Skyrim me encanta, pero aún así me cuesta. Así ¿Cuál es la pregunta esa de los videojuegos? que. ¿Qué juego estamos esperando después del E3? ¿Qué juego esperas con más ansia? ¿Cuáles son los tuyos? Porque Yo tú lo he eres dicho, más que raro, más básicamente ahora jugador. sí, a palo seco no recuerdo ninguno. El ICO, el Final Fantasy VII. Pero bueno. Bueno, el ICO no, el Trico. Que ya se llamaba de otra forma. Rico, en las guardias. En la Guardian, exacto. Pero vamos, que para mí sigue siendo Trico, igual que la Nintendo 64 seguirá siendo siempre la Dolphin. O sea, tú a tu puta bola y luego dice la gente, es que te enfadas con Norco, que hace unas cosas, la A Dolphin ver, quedó. no, admíteme muchas veces que los nombres de las consolas de los proyectos, de la etapa de proyectos, suelen ser más interesantes que el nombre final. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo a ver si me acuerdo cómo era. Ver si me acuerdo. Mira, pues yo a Esteban Jiménez le digo, mira, Total War, Battlefleet Gothic, Doom 4 y por supuesto el Star Wars Battlefront. ¿Cuál? ¿El último? ¿Star Wars Battlefront? ¿Te Ah, suena? vale. Sí, ¿Te que no te había suena? entendido, no te había entendido. Pese a todos sus defectos, eso hay que jugarlo. Y cuando digo el defecto es que no se pueda ir al espacio, que no haya batallas mixtas. Que muchos de los varios de los vehículos míticos sea por raíles, pero pese a todo, mola un carajo. Y yo llevo ya un montón de años que no jugar a otro Battlefront y al menos han sacado uno. ¿Por qué? Porque mira, si sacan este y este va a vender como churro gracias al episodio 7 de Star Wars, podremos soñar con un siguiente Battlefront que nos dé todas esas cositas que nos ha jodido el actual, porque coger un AT-AT en un rail es una mierda, pero bueno, es que no lo han hecho así, ya pues, para que ya vamos a dejar de quejarnos y a disfrutar, porque lo principal de un juego es reírse con la gente, y al menos este Battlefront nos hará revivir
muchas de esas sensaciones que tuvimos con el anterior. Y el Doom 4 es increíble, o sea, eso es una pasada. ¿Habrá visto vídeos, no, Ale? Sí, he visto algunos, pero vamos a ver, que Doom 4 prefiero yo ya jugarlo directamente y si me engancha me lo voy a pasar a pipa y si no, pues nada. Julio, a ver, que Doom 4... A ver, ¿has visto vídeos? Sí, he visto algunos vídeos, pero yo qué sé, no... Muchos gráficos y ya está, Julio. Yo quiero jugarlo, quiero sensaciones. Quiero sensaciones. Ahora es el momento de... Joder, Gruden, ¿por qué discute con Rollcore? O sea, yo cuando veo un juego que ha sabido unir lo mejor del Doom 3 y lo mejor de la saga Quake, yo estoy emocionadísimo porque soy bueno, absoluto de id Software. ¿Qué, tío, es una pasada. ¿Qué es lo mejor de la saga Quake? Vale. A ver, te lo pregunto porque yo no tengo... Pero, Ale, ¿sabes qué es lo más guapo de la saga Quake? Que rememora el ambiente opresivo de los misiles en el multijugador. Si no has jugado en multijugador al Quake 1, no has tenido infancia. Como el típico de mesa. Todos íbamos con el lanzamisiles. Yo eso tengo... lo he visto en los gameplays. O sea, esa sensación de ¡ah! Guapísimo. Yo he visto... A ver, te voy a contar. El problema mío que yo tenía, que yo con los juegos antiguos tipo Doom, incluso el Doom, me mareaba muchísimo y me producía un dolor de cabeza muy grande. Yo hasta hace pocas generaciones de equipos, de consolas y demás, que han mejorado los gráficos y sobre todo el tema de las perspectivas, no he podido jugar shooter. Yo tengo el Doom 1 original en disquete y no me lo he podido pasar. Es imposible, o sea, no puedo. Me mareo y me entra un dolor de cabeza brutal. Es una de las cosas que... Eso, por lo tanto, todos esos tipos de juegos, Quake, el Unreal, que estaba guapísimo gráficamente, todos esos tipos de juegos, pues no lo he podido disfrutar. El primer shooter que realmente he podido disfrutar y no me ha generado eso fue el BioShock. Pues, macho, ahora se avecina un directo de discusiones sobre videojuegos que, vamos, es que... No, yo ahora mismo... No, es que BioShock como shooter es una puta mierda, o sea, no. El BioShock como aventura está guapísimo, pero el ambiente shooter... Buenas. Muy buenas, Feni. Buenas, Víctor. El ambiente shooter... Es que, claro, es que técnicamente los dos son shooters, sí, pero es que BioShock yo lo veo más como una aventura en tercera persona, o mejor dicho, en primera persona. Y el ambiente arcade que pueden conseguir, que solo lo consiguen los maestros de id Software y los del Unreal Engine, es que no... O sea, no hay comparación. Y es esa sensación de arcade frenético, de estar loco girando para todos lados. Ahora, desde hace unos 5 años para acá, sobre todo, el ambiente shooter competitivo es muy Call of Duty y no te da ese agobio. Yo juego con Call of Duty y yo me descojono. O sea, no me parece un maldito paseo. O sea, digo en multijugador. Y no porque mate mucho, sino... No hay un agobio, o sea, no hay una lucha real uno contra uno. Ves a un tipo, te da o no te da y fuera. Pero en la saga Doom, en la saga Quake y en la saga Unreal, veías los proyectiles de las armas. Muchos proyectiles de energía, misiles, granadas. Ese agobio y esa capacidad, sensación de estar esquivando disparos, no lo tiene ningún maldito juego casual de los actuales. Julio. Estoy de acuerdo contigo con lo que dices respecto a Call of Duty y demás. O sea, yo también tengo esa sensación que los Call of Duty, que he jugado varios ya, no tienes ese sentido de miedo, de cosas. Lo que no estoy de acuerdo es del BioShock. Los combates de BioShock, sobre todo cuando te enfrentas a un Big Daddy, es brutal. Y cuando juegas al principio en la máxima dificultad, si no sabes cómo combinar los elementos de... A ver si me sale el nombre que tenía. Los sueros. Los plásmidos, si no sabes combinar los plásmidos y cómo subirlos de nivel, lo pasas muy mal con los humanos normales. Eso es brutal. Y ahí sí he tenido yo ese agobio de escuchar paso de un Big Daddy y esconderme porque no quería que me viera. A mí sí, o sea, a mí me ha creado una sensación muy guapo. Y el tema de disparo y demás, también, o sea, yo no sé. Perdona que te corte, tú me has entendido. No digo que el juego no sea agobiante, el BioShock lo es, me refiero en multijugador.
La sensación de agobio de un tiroteo de estar esquivándolo todo. Ah, el Bioshock 1 no tiene multijugador. El 2 no lo jugaba en multijugador tampoco, pero bueno. Pero no, no, o sea, no, no. A ver. A ver, espera, déjame hablar, tío, que me estás cortando la hostia. A ver, yo veo mucho jugar a los niños los Call of Duty. Porque yo juego a veces con ellos. Y como son armas, quitándolo, incluso los Modern Warfare son armas relativamente realistas. No ves los proyectiles. Y yo te estoy comentando que en un Unreal, en un Doom y en un Quake, incluso en un Rage, muchos de los proyectiles tú los ves y puedes jugar con las trayectorias. ¿Entiendes? Con lo cual, es un sistema de juego totalmente distinto a los juegos casuales de ahora. E incluso puedes jugar a esquivar ese tipo de proyectiles, calculando la cadencia de fuego de cada arma de que te lleve el jugador adversario. Y los uno contra uno se vuelven muy épicos, sobre todo en la saga Unreal. En los Call of Duty, muchas veces te cagas en los muertos del que programó el juego porque no entiendes cómo te puede matar de un headshot cuando tú has calculado que te ha dado en un pie. En cambio, un headshot en un Unreal lo ves porque lo ves venir a la cámara. Y es una sensación totalmente distinta. Sin desmerecer a los Call of Duty, que a mí particularmente, desde el 2, me parece que no han hecho nada bueno. Solo es repetir, repetir, repetir. Aunque disfruté muchísimo el Modern Warfare 1. ¿Modern Warfare 1 era? ¿El Modern Warfare? Ese era el que era de época actual. El 2 ya era el futurista, ¿verdad? No, el 2 sigue siendo actual. Modern Warfare 1 era el primero que estaba bien, el segundo vale. Fue el del aeropuerto, el de los asesinatos en el aeropuerto. Perfecto, perfecto. Pues el Modern Warfare 1 y el 2, el modo historia lo disfruté mucho. El online era más de lo mismo. Y el Modern Warfare 3, que ya es el futurista, ya se le fue, me parece que se le fue de madre, porque esa mezcla para mí es un quiero y no puedo en ser una especie de Unreal. Ojo, que a lo mejor no es la intención de los creadores, pero lo que yo sentí, ¿no? Y no me moló nada, o sea, ni siquiera jugué la campaña. Yo disfruto mucho jugando campañas, pero... Y los Call of Duty, al menos hasta el Modern Warfare 2, incluso el Black Ops 1, tenía su puntillo, pero más nada. O sea, era una campaña que te la hacía en un fin de semana y fuera, ¿no? Lo que nos gusta un poquito el rollete de los programadores, donde están y lo que pasa, saben que perfectamente que esa era la idea de hacer el Modern Warfare 2, creo que iba a ser, querían hacer ya un juego futurista. Y no, Activision no quiso, se echó a Zapella, que era, creo que se llamaba, y tuvieron todo ese lío, que después se fueron y hicieron ese juego de combate de mecha, que fue un pelotazo hace 2 años. Titanfall. Entonces, claro. Mira, el Titanfall mola mucho, pero no llega a ser un Unreal Tournament, pero mola bastante. Que lo que pasa es que no, es que tú lo compras con Unreal. Vale, es que a mí me gusta. Yo como tengo ciertos años, vengo de la época en que tú veías un disparo y era tan grande como la pantalla. O sea, como las balas de plasma del Doom. Lo siento, pero... Sí. Es lo que nos pasa a todos, que tenemos una cierta edad, como yo ayer cuando vi que el Monkey Island 1 ha cumplido 25 años. Y me quedé como diciendo, coño. Que yo viví el lanzamiento de ese juego. Bueno, a todo esto. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué hace? Pues nada, estoy aquí pintándome unos cimaritas. ¿También has caído? Bueno, yo no he bajado la cámara ni nada, pero estoy... A ver si... Bueno, espera un momento. Vamos a ver. Le pongo trípode. Trípode de mano pequeño. Pongo por aquí. Ahí se ve, ¿no? Más o menos. A ver si la dejo fija. Vale, yo lo que estoy es preparándome otra peana para aquí en Award. Que he cogido este grifo. Bueno, este es un, en verdad es un hipogrifo de Warhammer y lo voy a usar para Kino War y seguramente acabe siendo un Winged Unicorn, o sea, un unicornio, o bueno, mejor dicho, haciendo como que es un unicornio alado, porque la miniatura me parece muy guapa y no la voy a modificar.
Obviamente la voy a repintar. Y sí, la voy a repintar pintándola encima. A lo heavy, o sea, no me voy a poner ahora a gastar tiempo en pintarla. Porque para como yo pinto, pues me va a quedar igual o peor, o sea, que me da igual. Pero nada, me estoy haciendo lo que la pega, le estoy echándole... Bueno, ya habéis visto la... Bueno, ¿la veis? Y estoy echándole la mezcla de cola blanca y arena. Para finiquitarlo. ¿Para qué coja resistencia? ¿Dime? ¿Para qué coja resistencia? Sí, no, pero es que también es para decorarla, o sea, quiero decir, para ponerle arena aquí abajo. Pero sí, siempre lo digo, que siempre coge mucha más fuerza, sobre todo si lo metéis entre las piedras y tal. Pero bueno, la gente, la mayoría, echa cola blanca y le pone la arena encima, yo hago la mezcla esta y no sé. Cada uno tiene sus vicios, ¿no? Sí, cada uno tiene su truquito. Que estamos on fire con el Kenno War. Sí, ya lo he visto. Casi todos los vídeos que estamos haciendo son el Kenno War. Tengo en el canal esperando para ser publicados por lo menos 5 vídeos de Kenno War. ¿Quieres hacer el torneo o algo? Hay un torneo en octubre, pero yo no sé, yo supongo, bueno, no sé si voy a ir en el sentido de que no sé si ese día lo tendré libre para ir o lo dedicaré a ir. Quiero ir a jugarlo, pero... A ver si llego, no sé si lo jugaré con los enanos del abismo. Acá, los enanos del caos, digan lo que diga Manti. No, son enanos del caos, fuera. Al menos los míos. O una lista loca con la fuerza de la naturaleza, que ayer hice el vídeo con Carlos, está grabado, se va a publicar mañana, y la lista que ha salido resultante es guapa, guapa. O sea, es una lista rara de... Bueno, a ver, rara. Rara para mí y para mi forma de jugar, porque es muy extraña, ¿vale? Y me voy a reír mucho jugándola. Y claro, a ver si llego, porque una lista nueva tiene que... Ya no solo pintarla, sino de hacer las penas de horda y todo ese tipo de rollo. Y en esta, la fuerza de naturaleza, ya dije que le iba a decorar mucho. Aunque estamos en septiembre, octubre, yo creo que en un mes me da tiempo, joder, no... Sí. Pero claro, estas cosas... Es que no sé cuándo es el torneo, no sé si a finales, a mediados, no lo sé. Pero yo creo que se llega. De todas formas, dependo de que me envíen unas águilas, que se las he pedido a Gainzo. Y me las, cuando me lleguen y tal, pues las montaré y va a ser una... Ya haré vídeo de cómo hago las escenas de horda, porque van a ser distintas a las de... No son los avisales que están en el canal. Pero yo creo que sí llegaré. Si me veo guay y me está medio pintado, pues a lo mejor voy con la fuerza de la naturaleza. Y si no, pues con los enanos de cabo. Julio, me has explicado una cosita ya. Bueno, he hecho una tarjeta, he hecho una idea, ¿vale? Esto de un test, por el directo me he confundido, he puesto el oscuro abajo y arriba el claro. Pero para que os hagáis una idea, básicamente es ponerle un tip. Espera que Julio deje mover la cámara, si no me quita mi insecto de plan. No, yo te tengo pinchado, ¿eh? ¿Me tienes pinchado? Vale. A ver, entonces no debía pasar nada. Bueno, entonces en la parte de arriba tengo el tipo de qué, en este caso es modulación red primer o modulación de rojo. Podéis poner cuero viejo, podéis poner pelo rubio, podéis poner set de colores primarios Amos Mick o color primario Vallejo, lo que queráis, ¿vale? Lo de los colores primarios lo voy a intentar ahora bien en directo para que lo entendáis. Ponéis el cuadro pintado, ponéis si es base, lo que es, el color y para lo que lo utilizáis, y siempre tenéis después abajo un hueco para poner una nota, como en este caso yo he puesto para este ejemplo, imprimación blanca. O sea, que si vamos a utilizar estos colores para este efecto, ponerle imprimación blanca. Me parece una forma más curiosa y mejor para guardar todas las mezclas y demás en un rollo tarjetero que en un cuaderno, porque un cuaderno muchas veces, claro, cuando empieza muy bien. ¿Esto qué es? ¿Un vídeo anti Don Ankai? No. Simplemente, sí, a ver, yo también quiero hacerlo en una libreta, de hecho tengo una libreta similar aquí, a ver, para que tú veas, coño, que no entiendo, la tengo aquí, ¿ves? ¿Copio? Me la regaló Cristian. ¿Copión?
me la regaló Cristian, tengo aquí una libreta. Y el tema... Traidor, Cristian. Y el tema está en que... Para los colores, cuando empiezas, pues imagínate, empiezas y pones capa roja, después barba, pelo rubio, después tela azul, después piel orca, después piel elfa, después puedes poner a lo mejor cuero negro, y entonces se te va quedando sin un orden. Cuando tienes muchísimo, a la hora de buscarlo, lo puedes pasar mal. Entonces yo he pensado, digo, me gusta la idea del cuaderno para tutoriales, o sea, cosas, paso a seguir, cosas así, pero a la hora de tener las mezclas de colores, creo que es más útil un tarjetero y después simplemente organizándolo. Ten en cuenta que por menos de un euro te compras un paquete de estos de tarjetas. Estos son el tamaño medio, ¿vale? Son de... Yo creo que aproximadamente, os voy a decir ahora, son creo que unos 12 centímetros de largo, un poquito más. Y con 100 de estos pues tenéis para un montón. Y no es caro, esto vale menos de un euro. Así que yo creo que es una forma muy buena de organizar los colores y tenerlo para acceder rápido a ellos. Además, tenéis la parte de atrás pues, para escribir cualquier cosa, aclaración, si utilizar pincel seco, si diluirlo mucho, cualquier cosa. La parte de atrás da de sí de sobra. Lo que ahora voy a hacer en directo, voy a hacer un tarjetero que me interesa muchísimo, es ver cómo sale la mezcla de uno a uno de estos colores primarios de ambos mix del set de, para pintar mechas o unplugs, ¿vale? El término mechas en español, pues, tiene otra interpretación. Nos vamos a... Gunpla es el que hace mecha, o sea, el que lo pinta y tal. Gunpla, ¿cómo se llama el modelismo de Gundam? Sí, a mí me está encantando, o sea, yo estoy completamente enviciado con esa idea. Así que vamos a hacer esa tarjetita bien y vamos a hacer ahora en directo. Bueno, yo creo eso. Han entrado nuevos comentarios, voy a refrescar por si hay alguno más. Y hacen leerlos todos del tirón. Más reciente primero. Vale. Sentinel03 dice, para hacer el efecto de que una miniatura sale del agua, ¿cómo lo hago? ¿A qué te refieres? ¿Quieres que se vea agua chorreando? ¿O quieres que la tela parezca mojada? Depende de lo que quieras representar, ¿vale? Si quieres, por ejemplo, que parezca que está mojada y tiene una armadura y demás, puedes acudir a Amosmic, que tiene efecto agua o efecto humedad, no me acuerdo cómo se llama, que es un líquido transparente, que es casi como un barniz, que tú lo pintas y da la sensación de agua chorreando. Si quieres pintarlo, pues lógicamente, si es una tela gruesa, si está mojada, el color tiene que ser más oscuro, incluso puedes combinarlo con el efecto agua de mix para generar ese brillo de agua que está todavía por encima corriendo y no ha sido absorbido por la tela, y si es un tejido fino, pues tiene que trabajar translúcido, o sea, tiene que ser veladura. Se tiene que translucir el color carne o lo que esté debajo a través de la tela. O sea, se tendrías que aclarar el color y acercarlo más al color carne. Y eso se haría pintando. Si te refieres ya a tener una peana como si la miniatura estuviera hundida en agua, pues tiene que utilizar efecto agua y hacer una barrera a cierta altura, rellenarlo y dejarlo secar. Y tiene otro tipo de trabajo y proceso, o sea, que posibilidades hay muchas. Y no sé exactamente a cuál te refieres. Y también tenemos otro comentario de Daniel Cárdenas. Buenas tardes, chicos. Estoy haciendo pruebas del Quick Shake con una horda de zombies para Cove. Tengo el Anti-Shade también de Army Painter. Mi duda es si hasta con una sola capa de Anti-Shine o si le debo aplicar alguna capa extra de otro barniz. Gracias. Mira, Daniel, es muy fácil, ¿vale? Quick Shake puedes utilizarlo de dos formas. Uno, como paso de terminación de que ya no pinto más la miniatura, en ese caso se le da dos capas de barniz fino de Anti-Shade, que eso le da una dureza muy buena. Es una de las cosas, de las cualidades buenas que tiene el barniz mate de Army Painter. O si quieres seguir trabajando un poquito más la miniatura después de Quick Shake y darle luces y algunos retoques más, pues coge, le das una capa fina de Anti-Shine o barniz mate, como prefieras llamarlo, pintas las luces y le das una segunda capa de barniz. Luego, si quieres alguna gema o algún efecto brillo con un pincel y un barniz brillante, pues le pinta la gema para que brille o cualquier cosa que quieras hacerle, o efecto sangre o barro húmedo, todo eso ya después del barniz. Bueno, espero que eso te sirva, por lo menos así como yo lo haría. Ahora a lo mejor Julio lo haría de otra forma, que sí ha trabajado muchísimo el Quick Shake.
Yo no le pongo barniz ni nada, yo solo puedo. Es que el Quickset ya en sí es casi casi un barniz, por eso son dos capas finas del otro, ¿sabes? Qué luminosos son estos tres colores, bueno, el rojo, el amarillo y el rojo de ambos mismos. Así que vamos agitando bien y vamos a hacer la tarjetita esta. Bueno, el tema de los Gunpla, te lo digo, está mirando cositas, fotos y hay auténticas pasadas, virguerías. O sea, ya los últimos que le meten hasta LEDs, le meten de todo, eso es una flipada. Le meten LEDs sobre todo en las zonas donde están las espadas de plástico transparente, se ven las espadas brillando, se ven... ¡Ah! ¡Oh! Una gozada, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Y tiene mucho aficionado, ¿eh? En todo el mundo. Yo no me imaginaba que hubiera tanta gente que le guste hacer eso. O sea, fuera de Japón, me refiero. Los Gunpla, la verdad es que es impresionante. Gundam. Gunpla es el arte de hacerlo, tío. Sí, pero en general los Gunpla. No hay solo Gundam. Yo estaba mirando y ahora no. Puedes decir, el Gunpla me parece alucinante, que es... la cosa de hacer que montar Gundam y montar mecha. Pero son Gundam. Vale, vale. Lo cumpla. Joder, macho. Pero creo que te escuché. No, pero que si no sabes del tema ficción esa es porque te falta un tema friki muy, muy gordo, tío. Que es hablar con otra peña. El tema mecha es de lo más, vamos, de lo más extendido que hay de aficiones. Y sobre todo en Occidente. De hecho, de los primeros wargames que se hicieron fueron para emular batalla de Gundam. Mira, Mech Warrior. Sí, yo algunas sí las conozco, pero vamos, que no, nunca he sido muy aficionado a esa serie de anime, alguna pero, he dicho. Pero no sabes que hay un montón de videojuegos, películas. Que sí, igual que hay mucho. A ver, que el terreno del manga y el anime es muy amplio. Sé que hay, pero que se había caído maquetas. El tema mecha es de lo más, de lo que más y de lo primero ha influenciado Japón al mundo. El tema robo gigante. Lleva saliendo eso de Japón desde del año 70, mucho antes que los animes. La propia Gundam tiene más de 30 años en la serie. Sí, es de 79, dicho. Está intentando informarme. Ah, pero si a estas alturas tú no sabes que a la gente le gustan los robots gigantes, no sé en qué mundo has vivido, ¿eh? Silencio. Se nota que estamos absortos. Juan Manuel Martín, hablando de mecha, ¿qué os pareció de Pacific Rim? Tengo que montarme una maqueta de cada uno de los robots de Pacific Rim. Por eso te he dicho todo, por lo menos para mí. A mí me ha encantado. Ahora hay una flipada de película. Ah,
un ejercicio de amor. Para no aparecer la película. Que por cierto, tengo una anécdota con el que aparece Ferry. Que por culpa de ese pringao que hay ahí sentado, mi novia le preguntó: oye, ¿qué? ¿Cuál es el que le gusta a Julio? Que le voy a regalar uno por Navidades. ¿Eh? Y va y le dice el Rete Fun, el Jagger chino. Yo no le dije cuál comprar, yo le dije que no sabía cuál te gustaba, que cualquiera. Ella me dijo que el de China, el rojo. Vale. ¿A quién te voy a creer? ¿A ella o a ti? Ale. ¿Qué? No, que yo no recuerdo decirle ningún modelo porque no lo sabía. Ale, tú le dijiste el rojo. Vale. Ella fue y compró el rojo. Cuando el más normal para regalar es el Gypsy Danger, que era el azul, que es el protagonista. Si no sabes, pues... Vale. A ver, que no me importa, que os regalo, que es precioso. Pero aquí lo que el colega que vio la película, que sabe quién es el protagonista, y no sé, cuando uno empieza una colección o para un regalo, regalas al protagonista. Luego ya si quieres ya que regala otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Pues nada, pues tengo ahí el Crimson Typhoon, perdón. He dicho Red Typhoon, que está guapísimo, pero vamos, pero lo lógico que lo has dicho aquel colega, mira, pues el Gypsy Danger, el azul. El gitano peligroso. Y es curioso porque yo ese año, él no me regaló nada por Navidades. Y yo le di que si un Wolfen gigantesco, bueno, todo está descatalogado, ¿no? Pero sí, enorme. Una miniatura de, creo que era de Andrea, ¿no? Andrea o de Night Model, de los Vernos y no sé qué cosa más. Y no me regalaste nada, qué cabrón eres. Joder, yo te he ilusionado. Toma. Yo no te compro nada. ¿Para qué? No, esa etapa estaba teniendo una temporada. A lo que yo me vengué en la Navidad siguiente y le mandé una muñeca de Frozen de los chinos. Lo que importa es la intención. Como a él le encanta Frozen. No, y en serio, a él le encanta Frozen. No era. Yo me gasté en él casi 100 euros, en plan colega. Bueno, ese año no fue, pero ese año el año anterior te llevaste un ejército de King of War, te llevaste tres bandas de Remington. Quieto, parado. ¿Por Navidades? No, coño, durante el año. Yo no soy de regalar en una fecha en concreto. Pero vale, los que están participando los dos juntos. Sí, a ver, sí. Mira, ¿sabes que es una cosa real que pasó? Lo digo en tono gracioso. ¿Y ahora quieres sacar cosas para discutir? ¿A qué viene a decir eso? Tío, macho, Vale, mira, pues vamos a dejar de hablar de tema, ya está. No se puede volver a con Rocco. Ya está. Este año ya, mira, para no haber conflicto, ni me regalas nada, ni te regalo nada, ¿vale? Ay, Dios. Tienes una obsesión insana con el 2012, tío. Siempre lo nombras. Pero vamos, que en un regalo de Navidad lo importante es el gesto, ¿sabes? Y algo, ¿no? Son momentos incómodos. Vale. Estoy pintando una cosa, un segundo.
Pues comenta, tío. Que te quedas callado. Concentración absoluta. Sí, porque no me ha quedado bien hecho y estoy viendo por qué. Ya, pero como se queda callado después de lo que yo digo, parece que se ha quedado callado porque se ha molestado. A ver, Julio, tú sabes perfectamente que yo soy una persona que regalo cosas durante todo el año. No, no soy, pero, Ale, no soy, ya. Escúchame, no me corte. No soy afín de regalar en una fecha en concreto. Si sale el libro de Warhammer 40.000 de séptima edición, pues tú lo quieres, te lo regalo. No tengo ningún inconveniente, sea en septiembre o sea cuando sea. Y así en otras ocasiones, ¿sabes? Tú no me has regalado ese libro. Bueno, el del anterior, del gordo de sexta, cuando estuvimos jugando en el Necron. Pero vamos a ver, Ale. Pero que por eso te digo que no tenemos que... Una anécdota graciosa. Bueno. Un tono jocoso. Que alguien normal se reía. Julio, no me resulta graciosa porque te lo he comentado. Te lo tomas con un ataque, ya está. Te lo he comentado en varios directos que no me gusta cuando sacas esa broma en ¿Pero cuándo he dicho yo eso? ¿Del Gipsy Daño cuando le he contado yo? No lo decís ya, Andrés, en general. Que no te tomas como haciendo mal las cosas, macho, que no. Ya está, pero mira, yo tengo una cosa, que son más bonitos los regalos en las fechas especiales. Al ver eso en nuestra cultura, tío. En las fechas especiales todo el mundo se espera un regalo. En fechas que no lo son, pues nadie, siempre es algo más agradable. No. Yo si mis padres me regalan algo para Navidad, pienso que me quieren. Y si yo les regalo algo para Navidad, ellos piensan que me acuerdo de ellos. Porque ven a todo el mundo que los regalo. Y ellos sin mi regalo, quedó mal. Así es nuestra cultura, tío. No, si eres un antisistema a nivel cultural. No soy. Perfecto, pero yo no lo soy. No soy un antisistema. Es que ya después de cierta edad en mi casa, pues ya no se hacen regalos. No sé, entonces yo... pues, eso es tu casa. En la mía y en las que yo conozco, somos así. No pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? Es un poquito feo. A ver, Julio, de verdad que me vas a guardar rencor por ese año. No te es que no te guardo rencor, es gracioso, tío. ¿Sabes que ese año te va a pasar? Vamos a ver. Julio, un momentito. Alex, no, es una broma. Te lo dije en plan gracioso. No te guardo rencor por nada. ¿Puedo decirte? Ale, no te... año no pude hacer nada, pero el año siguiente te regalé el libro del caos. Mira, a mí me jode porque la gente piensa que aquel intransigente soy yo, y en verdad eres tú. Yo creo que todo el mundo que ha visto lo que yo he dicho, incluso yo lo advertí, era una broma, algo gracioso, y te la devolví al año siguiente regalándote algo gracioso, la muñeca de los chinos de Frozen. Pero tú te lo tomas como un ataque, no, yo no te entiendo, tío. No sé si es que eres tú, porque los suizos soy así o no lo entiendo, te lo juro. Yo no soy suizo, otra vez, otra cosa que me molesta. Eres raro. No sabes, haberte fijado en Suiza, más. Mira, Ale, hoy estás tonto, te lo tomas todo a mal, ya está. Ya está, Alejandro, intentaré no decirte cosas graciosas. No tiene nada que ver. A ver, Julio, tú me lo dices hablando conmigo en persona, de acuerdo, pero esto es un directo. Hay cosas que... ¡Pero que no te he dicho nada malo! No. Vale, entonces, lo siento mucho, vale, ya está. No te soltaré anécdotas graciosas, venga. Ya está. Dale tu puntería. Entonces, si yo veo lo que es el directo, ¿no habrá ninguna referencia a mí de pasado ni nada? ¿No me lo prometes? Digo, en la parte en la que yo no he estado. ¿A qué te... No lo sé, no. Te pregunto si has hablado de mí o algo, o has dicho algo de algo mío. Sí, salió en unos comentarios y tuve que contestar sobre ti, pero ya está. ¿Y qué es lo que dijiste? Era respecto al último directo. ¿No qué era? ¿Eh? ¿Y qué es lo que dijiste? No, exactamente no recuerdo lo que dije, Julio. ¿Y cuál es el comentario? Porque vamos, te soltó una cosa graciosa y mira cómo te has puesto, macho. Toma.
por el comentario, ¿vale? No, no, no lo encuentro. Me hace buscar lo que estoy esculpiendo. Bonita cantada la de tu amigo después de comportarse como un energúmeno el último día. ¿Espantada de qué? No lo sé, yo lo interpreté como que tú no estabas ahora mismo aquí en el directo y le dije que tú no podías estar y ahora me acuerdo. Porque tenía cosas que hacer con la familia y demás. Que yo como no tengo ningún tipo de atadura... ¿Y eso qué lo ha dicho? El Tario en 1976. ¿Cómo? El Tario en 1976. Pues bonito comentario el tuyo, gilipollas. ¡Ey! Te he hecho gilipollas, qué malo soy. Espantada, qué fuerte. Sí, yo me voy a ir de mi canal. Porque dos amigos discutamos. De hecho, mira, ahora hemos discutido. Él le ha sentado mal una cosa graciosa. A mí me parece muy fuerte que le siente mal. Pero no por ello pasa nada. No nos vamos a cortar la cabeza el uno al otro. Qué fuerte. A mí yo me parto el culo de todo esto. O sea, ¿nadie conoce a algún amigo o algunos amigos que siempre se están peleando? Porque incluso en el cine se ven mucho. Suelen ser las parejas cómicas. Espantado de mi propio canal. Es curioso en los comentarios la cantidad de moralistas enfermos que hay, tío. Oh, pero que me han dicho que gilipollas son tíos. Oh, qué fuerte. Y que no te dejes tú, ¿vale? Que no hay ninguna espantada, que tenías cosas familiares que hacer y que esta persona trabaja aquí, que es normal que tengamos algún encuentro y no estemos de la misma opinión, pero que no pasa nada, que somos amigos. Y más el tema friki, vamos, que yo, vamos, que el tema friki, a alguien le gusta DC, al otro le gusta Marvel y que sean de hostias casi, a ver. Estoy esculpiendo, siguiendo esculpiendo el pelo de la serpiente escalada esta. A ver si lo termino ya para poder empezar a pintarla y eso. Que la estoy dejando demasiado tiempo por ahí. O sea, por ahí aparcada. Y a ver si la acabo ya, tío. ¿Está con el aerógrafo? Sí, ¿o molesta mucho? No, no, que para ver lo que está haciendo. O sea, no es por otro. Pues estoy con un frente a dos bandos, tengo sigmaritas por un lado y luego tengo un par de miniaturas de las del caos. ¿Pero qué estás pintando? ¿Metálicos con aerógrafo? O... No, no, estoy haciendo la base, la textura. Es que encontré una imagen por internet, no sé si se puede apreciar. Me hice este bárbaro del caos. No sé si se ve. Es como el cuerpo como... A mí se me ha molado. Aleja, Víctor. Hay un truco, bueno, truco. Hay una forma que cuando tú enseñas algo, ahí está, tienes que hacerlo como alejado. ¿Ahí se ve bien? Ahora, déjalo ahí a ver si se consigue. Yo lo que veo, muy pincelado, pero se ve como que debajo de cada músculo tienes como una línea blanca o algo así, ¿no? Sí, la idea es eso, que es como que se le ha quedado la musculatura al aire y se ven los tendones, los músculos estriados y demás. Vale, que no tiene pie, que mola. Ajá. Eso. Y lo que me estoy haciendo ahora es con el mastín del caos que venía, con el señor del caos, pues estoy intentando replicar el mismo efecto. A ver si me sale bien. Hablando de replicar efectos. Ale, ¿cuándo vienes para acá? Para Málaga, para acá, para aquí. No lo sé, todavía. No te lo has pensado, coño. Pues estamos ya a día 6. ¿Pero para qué? ¿Para jugar co o...? ¿Para jugar co? ¿Para qué? Ah, vale, en general, pues no sé, coño, no tengo nada que ver. ¿Cuánto hace que no vienes, mamón? Ya. ¿Para qué?
Es que como lo odio tanto, ¿sabes? Sí. Aparte es que a mí me importa eso, es que me hace mucha gracia el tema de los moralistas, porque no se dan cuenta de que esto es un show, y cuando digo show me refiero que es como si se asomasen por la ventana a nuestra casa, que es este canal, o sea, que lo que ven no deja de ser algo que pasa aquí, con lo cual es algo normal. No, es que me parece, mira, pues mira, vale, cotorra, ¿cómo sería? ¿Cuál es la palabra guapa? Verdulera, vale, verdulera, opina lo que quieras, tía, pero aquí estamos, aquí todos los días pasándolo bien. Ahora que en un momento dado, por ser tan sinceros, que no un directo, que mostramos. Mira, por ejemplo, el del otro día, quizás yo me puse de malas. Perfecto. Hoy se ha puesto de malas Alejandro. ¿Pasa algo? No. Es mi colega, yo soy su colega y punto. Ahora, si vuestros colegas en el mundo real, vosotros que nos miráis a través de una pantalla, sois todos planos en personalidad y os lleváis todos como en el mundo de Yuppie, me alegro. Nosotros somos gente muy, muy, muy pasional y muy impulsiva. Vamos, seguramente yo, si ahora digo a Alejandro que Miyamoto me parece un mierda porque los últimos 20 años solo hace la misma porquería, el único juego bueno que hizo fue Super Mario Bros. De Super Nintendo, quizá a lo mejor Rorcon, ahora porque está advertido y se controla, pero en la calle seguro que me salta loca al cuello, ¿verdad, Rorcon? Me salta al cuello, sobre todo porque en parte tiene razón. Miyamoto ha admitido este último E3 que a Nintendo le falta imaginación. Creo que 20 años demasiado exagerado, porque la GameCube sí sacó cosas interesantes Miyamoto. No, para mí, Miyamoto... El Pikmin es genial, tío. El Pikmin es una genialidad. Vale, quitando Pikmin, que ha hecho Miyamoto bueno, tío, para que tú digas, obra de arte, siempre ha sido refrito del mismo concepto. Yo te digo a ti que lo último, desde la Wii en adelante, Miyamoto insoportable, eso te lo aseguro. O sea, está claro. La Wii y un par de consolas antes. Que lo único destacable después de Super Nintendo fue la reinvención de Zelda en el Zelda 64. Todo lo demás el Mario 64 fue una revolución, Julio. Pero concepto Zelda Mario, tío. Escúchame, el tema de poder controlar la cámara como la controlas en el Mario 64, en aquella época las cámaras, todo el juego eran automáticas y era un engorro muchas veces. Pero no dejaba de ser un Super Mario. En cambio, Zelda, la tridimensional lo cambió todo, tío. De hecho, fíjate cómo el punto que los verdaderos fans de Nintendo les gustan más los juegos en 2D de Mario. Y mira lo que hace Nintendo, dale los juegos en 2D de Mario. La gran mayoría que sale son de 2D. En cambio, a Zelda, para mí me parece una obra de arte, el Ocarina of Time. Pues Zelda, a mí me parece uno de los peores. Peores todo. Pero si lleva 20 años viendo una especie de reboot. A ver, te voy a explicar el tema de Ocarina, ¿vale? Es un juego que me lo pasé en una semana. En una semana, en época de examen en el instituto. Fue brutal. El juego es muy decepcionante porque el juego tiene cosas guapas, el sistema de juego, la cámara, tiene cosas muy interesantes en temas jugables, los enemigos, hay mecánicas muy chulas. Vamos, ¿tú jugabas en aquella época mejor que a eso? ¿Para que digas decepcionante? ¿Por qué? Porque normalmente el último monstruo final y la última fortaleza tiene que ser un reto. Y la última fortaleza en ese Zelda era una puta torre con dos habitaciones, una sala central, una habitación aquí, otra aquí y otra en el centro. Pues di que el juego está guapo, pero la última la torre y te quedaba, y esto es la última fortaleza y el enfrentamiento final tampoco era nada de todo el mundo. Sí es cierto que nada del otro mundo. En el siguiente Zelda, en el Twilight Princess, el combate final es completamente épico y yo estaba con la Wii pegando mandoble con los pelos de los brazos como escarpia. Con la música, el enfrentamiento contra Ganondorf estaba guapísimo. Los últimos puzzles estaban muy chulos. Eso sí, la fortaleza aérea era una mierda pinchar un palo. Pero, o sea, que mejoró eso. Yo sé que es una revolución, pero a mí es un juego que me jodió el final, como por ejemplo, puede haber películas muy buenas
y en los últimos 10 minutos de película tú ves el final y el planteamiento y la resolución de la trama, que dices, coño, ha conseguido joderme una película que llevo disfrutando 2 horas en 10 minutos. Pues esa es la sensación que yo tuve con el Zelda. Pues yo considero que Miyamoto se le fue la pinza. Quiero decir, se fue la pinza en hacer algo bueno con el Zelda. Porque su preparo simplemente era expandir el concepto Mario, pero el Zelda lo cambió todo. Yo lo dejo ahí. ¿Veis, señores? ¿Veis cómo si yo quiero sacarle un tema no que error para que se le inflen los huevos? Ya. ¿Y algo malo? No. De hecho, con 4 copas en un bareto podéis reír absolutamente de vosotros dos. Como empezamos a hablar de cosas friki. Es como si le digo yo que para mí el segundo mejor juego de Super Nintendo junto al Super Mario Bros. Es el Sky Blaster. Super Mario World. Vale, hijo de puta. El Sky Blaster. Super Mario World junto a Super Mario World es el Sky Blaster y esta capa de no conocer ni qué juego es. Por el nombre ahora no me sale. Búscalo en Google, Sky Blaster. Tal como se suena. Es que tú, Andro. Sky Blaster, si no has pillado la pronunciación. De mi perfecto inglés pachanguero de discoteca. Sí, sé cuál es, pero nunca llegué a jugarlo, no lo tuve. ¿Y te llamas a ti mismo fan de los videojuegos? ¡Pringao! ¡Pasante! No es pesante. Yo soy una persona que... Que en la mayoría de los foros la gente lo alaba y tú no lo has jugado. Ni siquiera en emuladores. Ahora dirás, no me gustan los emuladores. Porque no suelo jugar en emuladores. ¡Ah, pero tío! Es que no. A ver, yo soy de la idea... Mira, aquí todo el mundo ha pirateado alguna vez una cosa. ¿Tú sabes cuál fue el momento en que dejé de jugar a la Play 1? Y ya no seguí jugando. En el día que la pirateé. Ya no tenía la ilusión, porque antes tenía la ilusión de comprarme el juego, un juego compraba al mes, me ponía a jugarlo. En el momento que la pirateé, dejé de jugarla. Tú disfrutas de una película si tú te pagas la entrada al cine. Como te invitan, ya no la disfrutas, ¿no? No, si me invitan y es mala, ojo, la que puede caer. Por Dios, qué tío más... No, ahora en serio, que... No, que para los juegos siempre ha sido así. O sea, yo tengo... Aquí, de hecho... De mi cuarto solamente tengo una representación de los juegos. Aquí faltan los de Game Boy, faltan los de Game Boy Advance. No, bueno, los de Game Boy Advance sí están ahí abajo. Pero faltan los de Super Nintendo, Nintendo 64, faltan los de Play 1 y faltan los de Play 2. Que puedo llenar 2 estanterías más como esa, chica. De juego, de PC. Y en micro lesión, y la verdad es que sí. Y a la Play 2 dejé de jugar porque empezó a rayarme los discos. Sí. Yo nunca tuve ese problema con la Play 2 porque tenía un disco duro de 120 GB y lo metí por ahí. Y sí, yo he pirateado lo que no está escrito, porque la mayoría de los juegos los que yo he jugado, o que yo he tenido, o que yo tengo incluso, son juegos importados que nunca llegaban aquí. ¡Hombre! ¿Alguno se me coló que a los meses llegó? Sí, pero la mayoría de los juegos en Japón, ¿sí? Cuando se disfruta realmente la Play 2. ¿Qué? Ya que estamos hablando de juegos de Play 2 y yo estoy totalmente obsesionado de Gunpla, uno de los pocos juegos de robot que llegó a España... ¡Otra vez con Gunpla! ¡Otra vez! Como lo vuelvo a decir, tío, Gandalf. ¡Da igual! ¡Joder! Aquí en Forrider Band no hemos acuñado términos, pues acuñamos de hecho no, como modelismo. Que no, yo tengo 20 Gunplas en mi casa, no, tengo 20 Gandalf, tío, ¿cómo que 20 Gunplas? El tema del modelismo, igual que si digo el tema del modelismo, refiriéndome a tanques y aviones, pues me refiero al tema Gunpla como el modelismo de robots, no sí, a los robots en sí. Ahí está, es que es ese término, pero no diga Gunpla, di Gundam, coño. Pero es que no estoy hablando de los robots en sí, estoy hablando del modelismo de los robots. Ay, la madre. Ya que estamos, yo estoy picado con ese tema, y uno de los pocos juegos fue el Soul of the Ender, que llegó a España, el 1 era regular, pero ¿a ti qué te pareció el Soul 2? ¿A qué me sacas eso? Es que el intento que le salió bien a Hideo Kojima de mear fuera del tiesto. Sí, vale. No, todos cagamos en el de que no continuara. Pero si el segundo no es de él. ¿Tú me has escuchado el intento de Hideo Kojima de mear fuera del tiesto? En plan, le dejo mi IP a otro tío.
Y todos nos cagamos en Hideo por no continuarla. Con lo cual yo te estoy diciendo que si me entiendes, que ese juego no era de él. Que no lo continuó. Una buena propuesta, pero... se la dejó. Y volvió a su Metal Gear, y dice, no, qué bueno es haciendo Metal Gear, coño, si haces algo durante 20 años, joder, o estás loco, o se te da bien. A mí me gustó muchísimo el sonido, tanto música, como los combates, como las mecánicas de juego, todo, o sea, fue genial. El 1 tenía alma, el 2 es un mero arcade. El 1 tenía alma, yo que sé, había algunas misiones repetitivas y no sé. Pero da igual las misiones, el juego tenía algo ahí. El 2 simplemente se centraron en hacer la mecánica de la acción. Sí, claro, que tú estás diciendo que la mezcla perfecta hubiera sido el alma del 1 y las mecánicas del 2, ¿no? No, y la mezcla hubiese preferido de que si Hideo Kojima le interesa hubiese seguido él. A mí no me gusta cuando un autor de un videojuego la saga sigue sin él, porque se suele notar. Yo juego videojuegos como es una experiencia, al menos cuando sigo una historia. Pero no. Mirad, ahora me estoy divirtiendo muchísimo con World of Tanks. No tiene guión, es un juego online desde hace 11 con tanques y lo flipo mucho. Si este juego tuviese un modo historia y me gustase lo que hace el guionista o el autor del mismo, y al segundo ya me han dicho que lo cambian, un supuesto segundo videojuego, yo ya lo miraría raro, porque digo, a ver lo que hacen. Simplemente porque me gustó la historia del anterior. Sí, ya sí. Pero en modo arcade, World of Tanks me parece una brutalidad, me encanta. Sí. Pues, Zone of the Enders 2, el problema que tuvo es ese. No me puedo fijar en un modo arcade del juego, cuando el juego lo han mutilado. Podrían haberlo llamado la zona de las pelotas espaciales, que si el juego es bueno a nivel arcade se vende. Lo que pasa es que se aprovechó Konami de la IP del nombre del primero. Y Hideo me parece su peor trabajo como productor. O sea, que no sé qué carajo hizo ahí este hombre. Porque su mano no está por ningún lado. Hideo es un vicioso del guión. De hecho, prácticamente lo único que hace son sus guiones. Tanto que en sus juegos las escenas cinemáticas son épicamente largas. Y además muchas veces innecesarias. Pero en Zone of the Enders 2 no hay guión por ningún sitio, ¿eh? Te lanzan y un tutorial y a matar bichos. Y te quedas como, oye, yo me compré este juego porque es el 2 de otra saga, esto que es. Por eso tiene tan mala fama. El juego es bueno, pero como tiene el nombre que tiene, el juego es una mierda. Es así. Es como si te sacan un Street Fighter sin Ryu ni game. Oye, qué maravilla, sí, juégalo un par de años, luego nadie se acordará de él. ¿Por qué? Porque se han cargado la esencia de la saga. Y mirad si no es lo que le pasó a Street Fighter 3. Alex me parece un personaje increíble, mirad que pocas veces ha salido en otro juego. De hecho, creo que casi todos pensábamos que iba a salir en los Street Fighter 4, pues no salió. Yo el 3 no lo llegué a jugar. Pues el 3 es el mejor de todos, con diferencia. Espérate, el 3... espérate, chaval. Estaba Alex, Makoto, Ryu, que por ahí también, pero Alex y Makoto... ¿Estaba Alex en el Street Fighter Alpha 3? No. ¿De Play 1 no? No. De hecho, Alex solo salió en el Street Fighter Alpha... ¡Ah! El Street Fighter 3, la segunda versión del Street Fighter 3, y en un juego de lucha que salía otro personaje de casco, que nunca me acuerdo el nombre, que salía un tiranosaurio gigante un tiranosaurio, tamaño tiranosaurio, con unos cuernos de cabra que lanzaba fuego, pero nunca me acuerdo el nombre, y un personaje que era un león y una medusa con un tridente, o sea, un... joder, ¿cómo se llama el molusco este primigenio? ¿Cómo se llama? ¿Telacanto? ¿Trilobite? ¿Telacanto puede ser? Trilobite me suena a mí, ¿no? Puede ser, ¿no? Lo que es la concha que es así girando, tiene unos cuantos tentáculos, creo que se la canto, ¿no? Bueno, da igual, bueno. Un juego súper raro, que no me acuerdo cómo se llama, me encanta, y ya está. Y todos los fans decimos, vamos, ¿y dónde está este personaje? A lo mejor es que Capcom no tiene la autoría real de ese personaje, por eso no lo vuelve a usar. No, ahora mismo no lo sé, pero un personaje guapísimo. ¿Le ha podido pasar lo mismo que le pasó con la música clásica, que tuvo problemas con la compositora?
No, no, Ale, que no lo sé. No he llegado a la. Lo digo, estoy diciendo ahora porque no sé. Porque es muy raro que no hayan usado ese personaje, porque esa persona tiene muchos fans. De hecho, el Street Fighter 3 aún se juega en los circuitos internacionales de videojuegos y tal. Uh-huh. O sea, era el segundo es el Second Encounter, creo que eso lo se llama. Bueno, pero es una pasada. De hecho, el Street Fighter 4 copia mucho del tema del Street Fighter 3. Me estoy dando cuenta que es muy difícil mezclar morado con los colores básicos de mí que quede resultado. Muy, muy, muy difícil. Tengo que mirar si tiene alguno parecido que me pueda servir en alguno de sus sets. Pero me está costando. Bueno, está aquí Víctor y el pueblo está abandonado. Víctor, hablando de videojuegos, ¿qué es lo que juegas? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que odias? Pues la verdad es que la consola la tengo desde hace un tiempo bastante muerta. Lo último así que jugué que más me gustó fue la trilogía del Mass Effect. Supongo que, a ver, pero Mass Effect, ¿qué tipo de jugador es? ¿El tipo de el tercero me encanta o el tercero me parece una puta mierda? Es que sabes que hay dos clases de hombres, ¿no? Pues no sé, a mí el que me gustó el más de todo es el 1, es el que más me gusta. El 3 está bien, no, le faltó, no sé, un poco de sustancia al final. No me gustó nada, pero bueno. Entonces, bueno, pero a mí me enamoró por pues, eres un buen jugador. A mí el que me diga que hay gente que yo conozco me dice, no, el que más me gustó fue el 3. Te quedas mirando el 3. A mí, ahora, voy a decir yo más es que soy un completo fanático, me encanta. El 1 está muy chulo, tiene mecánica que me gustaba, que de hecho una de las cosas que he hecho en falta en el 2 fue el gestor de inventario, que se lo comieron porque les dio la gana. El tema de investigar los planetas con el macro también es algo que he hecho en falta. Después lo sacaron con la 2, ¿vale? Pero el juego va a ser echado en falta. El escaneo de planeta en el 2 era un tostón. Pero todo lo que son cinemática, historia, el quick time event que hicieron del tema de quiero reaccionar bien, quiero reaccionar mal en este momento porque tiene los puntos y demás, me encantó. El sistema de subida de nivel del 2 no me gustó, me pareció muy pobre y lo convirtieron muy pocos errores. ¿Vale? Sí. Eso es lo que yo pienso como jugador. Yo he hecho... Habla del 3, que la polémica viene. Ahora voy al 3, ahora voy al 3. Oye, en el 2 también, lo que no me gustó del 2 era el tema de los poderes, que estaba como limitado, gastabas uno. Da igual de lo que fuese, se bloqueaban todos. Me jodía un montón, sobre todo para pasártelo en locura. Era la de, vale, pues a cubrirme y si me quedo sin balas espero que no vengan. Era algo que no me gustaba nada, porque en el 1 y en el 3, bueno, en el 3 ya se pasaron un poquito, se recargaban demasiado rápido, pero en 1 se regeneraba bastante bien. El 2... El 3 es un poquito rollo... Call of Duty, ¿sabes? Como, da igual la historia, da igual todo. A pegar tiros y magia. El 2 también es cierto que metió el tema de las barreras, mejoró el tema de los distintos tipos de barreras, los ataques de cinéticos, los ataques de fuego eléctrico y demás. Ese rollito también mejoró bastante. Sí, lo mejoró, pero te lo mejoraba en el modo normal, difícil. En locura te daba igual lo que llevases. Te cascaban un tiro y se acabó. Tenías tipo 1000 ojos. El locura se puede estar desproporcionado en cualquiera de las versiones. El 1, fíjate, el 1 a mí apenas me costó en locura. Porque ¿con qué te lo pasaste en locura? Me lo pasé con ingeniero, con el ingeniero. Con ingeniero, pero tú no conseguiste, si te lo has pasado muchas veces podías coger poderes, ¿cogiste algún poder biótico como elevar? Pues no me acuerdo cuál qué poder cogí, yo creo que... Depende de cómo mataras a Saren. Dependiendo de cómo pudieras matar a Saren, porque Saren en locura... Es que encontré un bucle, había un bucle en uno de los en una de las misiones, que el tío te daba una opción de contestarle con virtud o con rebeldía. Uh-huh. Y como era una de estas conversaciones infinitas, elegías todo el rato, así conseguir llegar mi nivel de virtud y de rebeldía al máximo... Y cuando llegué a enfrentarme con Saren, no tuve, en la primera batalla que te enfrentas con él, no me enfrenté con él. Es como que le hice ya medio ver, entró como medio en razón y se desmontó. Y sí, luego sí. Ya me enfrenté a la parte máquina. Eso lo he vivido yo. O sea, yo es que me lo he pasado tantas veces. El uno es el que más veces me ha pasado. Pues yo no sé si 15 o 20 veces. Es que para sacarte todos los logros, para sacarte todo al 100%, te lo tienes que pasar
como mínimo 5 veces te lo tienes que pasar para sacarte todos los logros. Y luego ya si te gusta, pues ya te lo pasas con el centinela, te lo pasas con biótico. Con biótico, matar Sare en cualquier dificultad, tirándolo para arriba, teniendo varios bióticos, tirándolo para arriba, te los cargas. Pero si no, es muy, 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 muy duro en locura. Sin embargo, el dojo es eso. Yo lo he visto, el dojo muy va por el del fondo, la historia, todo como está llevado es apasionante. Cómo ven las consecuencias en el 2, cómo mezclan con el 1. Sí. Ahora viene el 3. El 3, el tema de cinemática y demás, lo vuelven a mejorar y superar. Motor gráfico para las cinemáticas brutales. El sistema de juego lo vuelven a simplificar más aún. Ya te digo, el sistema de gestión de la nave me parece pobrísimo. O sea, todo eso de comprar complemento y demás, no se parece nada en el 2, porque la batalla final del 2 es épico. O sea, eso es lo más épico que yo he jugado en mucho tiempo. Esa sobre todo ahora. Es una de las mejores que llevas en la nave, porque como no llevas esto a la nave, ya sabemos lo que le pasa. A mí se salvó de mi nave, solamente se salvó la doctora, murió todo el equipo, ¿vale? Porque tardé demasiado tiempo y a rescatarla. Pero vamos a ver, Víctor, ¿tú de verdad confiarías tu vida al Capitán Rorcor? Pues... No, está bien que no. Bueno, si eres alguien importante del equipo, todo el mundo, todos los personajes sobrevivieron, todos. Todas las relaciones se llevaron a cabo. La doctora sobrevivió. Los que murieron fueron la tripulación normal, o sea, los camisas rojas de Star Trek. Sí, los que estaban metidos dentro de la cápsula. Sí, los que estaban, exacto. Pero eso es porque tardé mucho, yo no tenía no tuve en cuenta ese detalle, se me pasó, pero bueno. Y... Hombre, a ver, es que en la en dificultad alta he jodido llegar hasta ellos, pero hay que hacer el esfuerzo. Sí, el esfuerzo lo hice, eso está claro. Incluso, además que yo era muy bueno porque tenía los robots a favor mío, o sea, liberé los robots, yo hice todo el rollo bien. Y ahora viene la consecuencia del 3. El 3 no es un juego, es que el problema es que el 3, para tomártelo tú bien, o sea, para tú disfrutarlo y que la gente la entienda, no puedes venderlo como un juego. El 3 tendría que haber sido Mass Effect 3, el final de 70 horas. Es que es el único concepto, ¿por qué? Porque cada misión que juega es para cerrar un arco argumental. Son muchos finales, es una consecuencia de finales, todo el juego. Ese es el problema. Si te tomas como final lo último que pasa a final del juego, pues te cuelga, te corta las venas, te hace cualquier cosa. Uh-huh. Yo lo veo que lo ha mejorado en muchos sentidos, pero no me ha gustado cómo han llevado el desenlace. A mí me ha parecido un poquito pobre un par de imágenes estáticas, lo de la energía, y ya lo jugué cuando tuvo el tema de las distintas... O sea, cuando salió el parche de 1 giga para cambiar el final, que mejoraron algunas cosillas y demás. Que además, que el final que yo conseguí fue el verde, o sea, las máquinas y los humanos fusionados, han creado un nuevo universo donde todo convive. Sí, pero ¿cuál de ellos? Porque están los tres finales, el verde, el azul y el rojo, y luego dentro de esos tres finales está el final malo, el neutro y el bueno. Verde, bueno. Yo, ¿cuál me hice? Yo exterminé a las máquinas fuera, toma por saco. Yo lo siento, cuando vi a... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Garth? ¿El robot? ¿Cómo se llamaba? La unidad. ¿Quién? La unidad de robot, el personaje de robot, ¿cómo se llamaba? ¿El personaje de robot? ¿El Jet? Ese tío, a mí, yo desde que lo conocí en el 2 me cayó de puta madre y lo seguí para adentro, igual que salvé a todo el mundo. Yo cuando me vi que iba a morir mi Krogan favorito... No, Brex, el... ¿Cómo era? Sí, el... Brex era el del 1, el del 2 era... Ah, no me salió el nombre. Que pensé que había muerto y yo estaba diciendo, Dios, que he hecho mal, que yo no quiero que muera. Y después aparece al final y digo, hostia, menos mal. Cuando lo de la araña, que también la salvas en el 1. La Ranchi. Sí, que también la sabes. yo he sido muy, muy políticamente correcto durante todo el juego. O sea, salvé los Ratchis, salvé los androides, volví a los Krohan otra vez que volvieran a ser fértiles. Sí. O sea, yo he sido completamente diplomático, o sea, como a mí me gusta jugar. Yo era diplomático en algunos aspectos, porque recuerdo que había una periodista puñetera, me tocó las narices y la pegué un puñetazo. Yo en el 3 sí le pegué un puñetazo a la periodista, creo. Yo la pegué del 1, porque en el 2 luego otra vez la dabas un cabezazo y en el 3 ya se lo está esperando porque ya la has pegado en todos los anteriores y lo esquiva y digo, ah sí, pues toma otro. Pero vamos, que la periodista yo me hice amigo de ella. O sea, yo creo que me llegase la de la periodista, esa coñazo que viene cada 2x3 y demás, me hice amigo de ella porque le vendí información
le di información del Flux, le di información de varias cosas. Es que hay dos periodistas, una que cae bien y luego la otra que intenta liarte ahí con un servobot de estos cámaras y te intenta dejar como el malo de la película. Bueno, yo tenía las dos, tenía a la otra que era amiga mía y después tenía a una dentro de la nave y la aguanté durante todo el juego, dentro de la nave. No, no era ninguna de esas, sí, bueno, una... Sí. Pues no sé, ahora mismo no caigo. Es otra, era una impertinente, una tocapelotas, básicamente, sí. Y yo cuando lo vi que estaba ahí empezaba a despotricar, pues eso, de la alianza, de que tú eras ahí, te habían puesto ahí pues, para pintar la mona, que... Todo lo que había ocurrido era culpa tuya, y ya se me cruzaron los cables y dije, opción de rebeldía. Yo le hablé, yo creo que le hablé mal, pero no le llegué a pegar. De todas formas, a mí el juego me parece brutal y yo qué sé, desde la fase espacial de los rebeldes, esos piratas, que todo me encantó. Dale. ¿Y qué? Que hay más comentarios, tío, se te pone a... Es que, perdona, me he dejado llevar un momentito por una cosa que me encanta, el Mass Effect, como a ti no te gusta y no encuentro muy a menudo gente de poder empezar a hablar de Mass Effect, así que cogeré. El Mass Effect, no es que no me gusta, es que la propia compañía me parece una vergüenza de lo que hace. ¿Tú sabes que lo que estropeó Mass Effect? Que Electronic Arts me tira las manos, eso es lo que estropeó Mass Effect, que no era ya solo de BioWare. Me da igual, las últimas cosas que han hecho... Me parece una vergüenza, así que es mejor olvidarlo. ¿Cuál es el último? Ale, ¿qué hicieron con la segunda parte del mejor juego de rol de todos los tiempos en consola? ¿El Dragon Age? ¿Qué hicieron con la segunda parte? ¿Ríete tú del Mass Effect 3? Eso. Vamos a ver, o sea, después de eso ya... Que cogieron al director de diseño de mazmorra de Final Fantasy 13, por eso salió así. Vale, mira, vamos a responder lo que son los comentarios porque se nos van a quedar se nos va a quedar fuera, tío. Johnny González, Rorco, regale a Gardel una figura de Hulk con el flequillo hacia arriba, que es la que le gusta y le haría ilusión. Pero, ¿esa ya me la hice? ¿Pero si ya me la hice? ¿Se me ve la cámara o no? Es que no lo estoy viendo yo ahora. A ver, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, espera, es que la tengo puesta. Carajo, aquí puse el trípode y ahora el trípode se me ha quedado. A ver si consigo poner esto por aquí. Ya me la hice. Mira, está aquí. Ya la tengo. ¿No la veis? ¿Se cae ahí? Venga, el flequillo. Bueno, pues sigue con los comentarios, que solamente habrá algunos otros. No, no me aparece ninguno más. No, pues hay otro de... A ver, voy a refrescar. De Johnny González dice... No, perdón. Sentinel03 dice, sí, era para hacer unos dioramas de Co con zombies saliendo como charco de pantano. Vale, para charco de pantano es muy fácil. Hay mil formas, tío. Sí, hay mil formas, pero hay una forma muy, muy, muy sencilla que para él es lo menos complicado. Mira, para el charco de pantano es muy fácil. Coge, mete las miniaturas ahí, ¿vale? Y puedes utilizar de base color oscuro y efecto agua, que es lo más rápido que hay, o mete las miniaturas, le haces como una base a un desnivel alto y después lo pintas con el efecto barro mojado de MIC, añadiéndole un poquito de la solución suya de efecto agua. Y eso lo pintas por encima, da una sensación de barro húmedo bastante realista. Se puede hacer de muchas maneras, pero vamos, que quedaría guapo, en verdad. O sea, pantano. Lo que pasa con pantano, después también tiene que tener tonos verdosos flotando por arriba y un par de cositas más. Yo la semana que viene, bueno, ya estamos en domingo, así que tal, tengo que empezar el pantano. El pantano lo voy a hacer en plan diorama fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pantano lo voy a hacer en plan... ¿cómo lo explico esto? Tú puedes pintar el agua o simular el agua. Yo lo voy a simular el agua. ¿Qué significa eso? Hacer como la cuenca, como una especie de piscinita y echar barniz para que acerque el grosor. Hay otra gente que directamente coge el barniz o lo que sea, efecto agua, lo que sea, lo que vayas a usar para que sea brillante y lo pinta a brochazo. Yo lo voy a echar
para que se seque como sea. Y no sé si de ese tutorial pues te puedes tú sacar alguna idea. Es que lo que digo yo, para una pena de Kino Wars de un pantano, es que hay muchas formas de hacerlo. Es que hay demasiadas. Ya no hablo de la técnica, sino hablo del propio concepto de pantano que tú quieres hacer. Como si tú coges ahora, yo mira, pues mi concepto de pantano es que esto. Espero que se esté viendo. ¿Se está viendo, Ale? Por favor, míralo. No, no puedo. Espérate, que no tengo ni la jana. A ver. Sí, creo que sí, se ve. Se ve. Bueno, espérate, voy a fijar la cámara, pero digo que sí se veía por el ángulo y eso, lo que estoy haciendo. Imagínate, esto es tu pera de Kino War, pues esto son, imagínate, esto es una orilla y esto es el agua. Pues tú harías, pues, poner las miniaturas encima y, claro, y para que sea el efecto guapo, te recomiendo que fuera de la orilla poner dos o tres y aquí un montón de cuerpos a media altura, cabezas por detrás, a lo mejor alguna mano levantada, para que dé la sensación de que están saliendo del agua. Claro. Otro aspecto, claro, eso, por supuesto, eso estoy haciendo, ¿cómo no va a ser? Otro aspecto sería rollo piscinita, que todo fuese agua. Incluso con estos ríos piscinitas, que todo fuese agua, lo hace de tu manera, que todo a la peana es agua y recorre el pantano con sus juncos, sus plantas, lo que sea, las miniaturas, siempre a distintas alturas, para que haya la sensación de que cada una ha conseguido levantarse antes que otra, o directamente una orilla que recorra todo en plan como si fuese una charca piscina, que son que los muertos estaban ahí dentro y salen. Pero el concepto siempre que tienes que tener en cuenta es muertos o miniaturas, porque esto también vale para otras miniaturas que salgan del agua, pero en este caso son zombies, a distintas alturas para que den la sensación de escalonado, de que van saliendo hacia afuera, que van andando, y como en The Land of the Dead, cuando los zombies pasan el río para asaltar la ciudad, se ven que andan por debajo del agua, porque como no respiran, entonces cuando van saliendo van echando lo que las cabezas fuera. Y eso primero tienes que tener en cuenta el concepto. Cuando tengas el concepto, ¿qué es esto? Luego ya invéntate la técnica. Que la técnica, en mi caso, Rorcor siempre te va a recomendar productos específicos para ello, y yo siempre te recomendaré cosas fáciles y baratas, porque cada uno tiene su estilo. Pero lo principal es que decidas cómo vas a hacer el diorama. Yo, la verdad, a mí me parece muy guapo, es muy, muy guapo. Y para ahorrar miniatura, la primera opción. De una orilla grande y los colegas saliendo. ¿Por qué? Porque este diorama, con... Si vas a hacer una horda de 40 zombies, un ejemplo, con poner 7 o 8 zombies saliendo de la orilla y unos cuantos trocitos, ya te quedas de puta madre y te ahorras un huevo de miniatura. Ya es según lo que tú decidas hacer. Pero el concepto zombie agua es a distintas alturas y le echas el producto, ya sea agua sintética, silicona translúcida, barniz, lo que te dé la gana. Hay gente incluso que la hace con cola blanca y una vez ya está hecha el agua, pinta encima. Y le echo un barniz brillante y ya lo tiene. O sea, quiero decir que por temas de agua no es. Principalmente es la concepción del diorama. Es lo más complicado. Hay dioramas que los materiales son muy caros, pero como la propia concepción es aburrida, pues no te fijas. Y ahí hay otros que está hecho con materiales cutre y materiales baratos, pero como la concepción es una pasada, todo el mundo dice, coño, qué guapa está la idea. Es según lo que tú quieras pensar. Y bueno, ya que estoy pincho en la cámara, aprovecho para enseñar lo que estoy haciendo ahora, que es el esculpido del pelo del bicho. Me he hecho la última parte del cuello y las dos patitas. Y lo que no, cuando se seque, porque no me gusta tocar mucho, por si al girar, pues le doy con el dedo y tal. No sé si le pondría un poquito más de pelo por aquí atrás. En eso, en el cuarto dedo.
Y a lo mejor la hago aquí en la punta de la cola, en plan perrito. Pero más o menos ya se ve por dónde va. Pues nada. A ver si hay otro comentario. Más que nada porque la hora que es ya, bueno, no me gusta dejar de comentarios fuera. Pues a mí no me salen. No me salen comentarios. Lleváis ya casi 2 horas, ¿no, Ale? Bueno, casi, casi, sí. Pues si no tenéis nada más que decir, ya es tiempo Estoy intentando hacer una cosa aquí a ver si lo consigo ya por cabezonería y ya. No, lo digo para que tampoco nos veamos a las 3 horas, ¿sabes? Que es un domingo, tío. Bueno, si lo queréis ver, ya se ha sacado la clapeana, he puesto el bicho encima. Y es una miniatura que a mí me gusta mucho. Es muy antigua, tiene un aire retro más que evidente y bueno, pues está graciosilla. Ya que no la estoy usando para nada, pues la tengo aquí. Al menos en principio para hacer de unicornio alado. Porque es curioso, porque en la fuerza de la naturaleza está el Pegaso como monstruo, pero luego hay un héroe que es el unicornio alado. Pero es que no me gustaría, claro, bueno, tampoco es mucho problema coger, ponerle un cuerno a los colegas. Pero es que el problema del cuerno es que si se lo esculpes con masilla, igual queda ridículo. Y si se lo pones en otra variante, cortar un palillo de dientes y se lo pones, simplemente, o el palillo de dientes y con una pelotita de masilla verde, para que de verdad parezca que es que sale de ahí el hueso, digamos. O una espada o punta de lanza. Vamos, seguramente, que claro, es que estos pegasos de Bison, como son de metal, la parte donde tendría que ir el cuerno está llena de pelo, así que me parecería que quedaría demasiado forzado, demasiado feo. Además, no creo que ningún jugador que yo le diga, mira, ¿y eso qué es? Oye, pues eso es mi héroe, que es un Pegaso que lanza magia. Bárbaro, le importa mucho lo que lo. Hombre, si llevase varios Pegasos, unos monstruos y otros héroes, ya sería otra jodienda. Pues si todos mis Pegasos hacen de unicornio alado, no creo que haya ningún problema. Es solo poner un cuerno aquí, pero es que como tiene el mechón de pelo en plan metal, si se lo pongo va a ser una pequeña puntita, así que eso no se va a notar y quedaría raro. No hay más comentarios, por lo menos me siguen pareciendo Bueno. necesarios. ¿Vas a hacer algo mal, eh? ¿O solo te vas a Sí, bueno, centrar me en enseñé eso? a hecho. He hecho lo de la carta de colores con los colores de mí, ¿vale? He utilizado básicamente solamente los colores primarios. Como veis, el verde sale un verde normalito, el naranja también sale un naranja que se espera, y automáticamente cuando se mezcla el negro, el rojo con el azul, sale un morado muy oscuro, muy feo. Porque normalmente el azul que se utiliza para esto, que por eso en los botes de que yo pongo para iniciar la pintura, suele ser un cian, suele salir unos morados y unos violetas mucho más bonitos que con un azul así intenso. Y quizás lo que falla, incluso añadiéndole blanco, se vuelve grisáceo, así que alguno de los dos colores tiene que tener algo de negro o algo, porque no es normal. Así que lo único que fallaría en el set de mí ahora mismo es esto. No sé si yo si en su gama habitual tiene algún morado del que se pueda partir, pero no creo que en el set de colores militares de mí haya algo morado. Ni en camuflaje, ni en el tipo de armamento, ni nada, ¿no? ¿No? Hay colores terrosos, hay muchos colores naranja, terroso,
Tierra de desierto, tierra marrón, tierra... Pero así sin de memoria no creo que haya nada que pueda servir. Lo único que me queda es probarlo, mezclarlo con un SIAC, que no lo tengo aquí, pero tengo la caja de cuando estoy en la quedada de patrón. Ya no me ha dado tiempo a sacarlo y meterlo en la estantería. A ver, pinturas, colores acrílicos. Botes acrílicos. Pantalla. Por esto corre el camino. Bueno, veis, tiene muchos grises. Hay algunos, quizás, mira, un turquesa este es bonito. Este es de un interior de copy, de cabina. Pero es inmorado, pero yo creo que... Es que realmente, pensando un poquito, la miniatura de MIG están pensadas para el modelismo. Es, claro. Es estático. Y un morado... un color que sirva para mezclarlo, pero no... No, pero déjame terminar lo que decía Ale, que es que un morado no me parece un color muy apropiado para modelismo estático. O sea, quiero decir, hay pocas cosas... moradas en el mundo real. Quizás algún uniforme o... No sé, que ahora mismo no se viene lo que la cabeza. Digo uniforme, alguna planta, ¿no? Obviamente, pero es que un tanque morado, un avión morado, no... Sí, sí, yo entiendo. O sea, obviamente habrá morado, vale. No sé si la gama de mí, me refiero que... Creo que es como un poco como el fucsia, ¿no? El fucsia, o sea, el rosa claro. No sé, esos colores que en el modelismo estático los veo raros. Igual por eso pues no los tienen. Sí, sí, lo entiendo. No, pero yo creo que habiendo sacado un set para pintar Gundams y demás, si la cosa funciona, pues posiblemente veremos algunas cosillas más. ¿Sabes? Tú ya sabes que todo ese tipo de robot y mecha tiene colores muy vivos. Yo te digo, en más de resto de colores está más que cubierto. Lo que necesitaría quizás es una forma de conseguir aquellos tonos más claros. Yo lo he intentado añadiéndole blanco y demás, pero tampoco lo he conseguido bajar lo suficiente, ¿sabes? Y no sale. Pero mira, por ejemplo, ves esto verde luminoso, todo esto está cubierto, marrones están cubiertos, rojos tienen mucho rojo, azules también tiene algunos cuantos, el turquesa es muy bonito. No, pero por eso te digo que el rojo, o sea, el morado, si me dices que de algún color tendría que quitarse de la gama, no creo que en el modelismo estático se compre mucho morado, por eso es lo que me refiero. Si te hace falta lo con morado, te hace una mezcla rápida, que son colores que no... Sí, sí, que es que el problema es que no se puede mezclar con él. Si se pudiera mezclar con el azul y el rojo, pues mira, pero no mezclan bien. Entonces, claro, tienes ahí ese problema. Pero yo te lo dejo. Sí, Ale, pero me refiero al nivel de ventas, tío. Sí, sí, nivel de ventas, claro. Obviamente lo puedes mezclar con... Hombre, es que no lo puedes mezclar con la pintura de Jiménez. Pues la harás con otra marca, macho. Pero no me veo a alguien comprándolo con morado, tío. Un morado de... Que aquí lo más son colores realistas, colores fríos, colores de efectos sobre todo. Un color morado... O sea, si me dices que no se te lo que la gama, es hasta que lo vea lógico, ¿sabes? Sí, mira, naranja está cubierto, verde está cubierto, amarillo casi que cubierto también. O sea, que en esos colores no tiene. Ya después colores terrosos tiene a patada. O sea, ya también. Lo único que le falta es algo para poder sacar los morados y ya está. Sería el complemento. Y yo, claro, yo lo he sacado, pues lo voy a repetir, para el que no lo sepa, he sacado la mezcla, a ver dónde está, para con tantas cosas que la mesa me lo diga. He sacado el color de este set de aquí, o sea, el de Mechas and Robots Colors, que vienen los tres primarios, viene el gris, el... Ale, ¿me oye? ¿Qué? Yo no sé lo demás, pero yo te veo... te veo desde la página web, ¿vale? Yo no te veo en la cámara. Perdón. Porque parece que estás enseñando algo a la cámara. Sí, voy. Un segundo, no he estado mirando ya los últimos colores. Efectivamente, no he visto nada tampoco que me sirva para mostrarlo.
Pues yo lo que estoy, yo lo he sacado de este set que lo he sacado especialmente para Mecha, que trae los tres colores primarios, trae un gris claro, un gris oscuro y después trae como un cremita, ¿vale? Que sería un light brown gray, un cremita grisáceo. Está muy bien, o sea, esto para pintar el Gundam 780, creo que era, ¿no? La numeración suya. Perfecto, aquí tienen todos los colores que necesitarías para eso. Me voy a guardar todo, ya ve que está encerrado. A mí este set me encanta, está muy, muy bien. También están grabados, ¿vale? En el canal tenemos que grabar varios sets de estos, por si queréis echar un vistazo de, del material que tenemos de mí. Es que ha quedado, no sé, a ver si consigo con el foco. Es que parece incluso cuando le da la luz gris, ¿sabes? Tenemos el rojo, un naranja apagadito, que está con un poquito de amarillo, se puede levantar, el verde, que con otros amarillos que tiene Mix se puede hacer mucho más, porque tiene incluso algunos amarillos que tiran a fluorescente. El azul, bueno, azul tampoco tiene mucho, pero bueno, tiene algún turquesa chulo, el azul y demás, que con otros colores pues se puede modular fácilmente. Pero para sacar un morado, que sacar ya un color secundario, no. Se queda casi negro. Bueno, el morado tampoco es un color que lo usamos mucho la gran mayoría de... la gente. Yo lo utilizo, solo utilizo es más. Es que al punto que lleva 10 minutos con el morado, pues ya está. Pero vamos a ver, es que quiero pintarme al Mecha Samurai y quería pintarlo en morado y ahora no tengo morado pues, y quería utilizarlo. Pero bueno. Pues jódete con todas las letras, o sea, tanto morado, tío. Porque los Saku, sí, los Saku los voy a pintar con ese verde, no sé si el ruso o el oliva. Pero voy a utilizar modulación rusa oliva para pintar los sacos, que es lo que tengo intenciones. No, ni que lo que tenés ahí se fuese, de hecho, Gundams, entre comillas Gundam, morados clásicos, el único que es el Doom, que los demás son de otros colores, que no... Bueno, estaba el saco de una tía, que no me acuerdo cómo se llama, que también es morado rosita. ¿Dónde está? Aquí. Te van los personajes que no quieren nada de lo más raro, tío. Pero bueno. No, pero lo sé que existe porque lo he visto muchísimo. O sea, hay una cantidad de gente que lo ha pintado brutal. Está muy chulo. Pero que lo veo raro. Un saco de ese color yo lo veo raro. También mucho. Pero que quería pintar al Samurai. Después lo que sí hay son unos rojos vivos, ¡buah! Brutales. Las armaduras rojas que pintan algunos chavales. Brutal. Pues nada, si quieres, ya podemos despedir. Voy a mirar si ha entrado algo en los últimos minutos, no sé. Pero no creo. Sí, vamos a crear el hashtag morado for rockor o rockor morado. No, rockor morado no, coño. Y digo, que a dar la pelotera. No, es que para ser perfecto el morado. Joder, macho, el morado aquí. ¿Qué por culo has dado con el morado, tío? Pues nada, pues ya está, vamos a lo que despedí, ¿no? Despide el vídeo, venga, me hago una espantada o una espantada, no recuerdo cómo decirlo, que el pavo este. Y paso de despedir. Hazlo tú hoy. Joder, ¿cómo estamos, no? Sí, no, qué cosa más dura. ¿Cuántos vídeos has despedido tú? Al menos una proporción de 10 a 1 voy yo, ¿no? ¿Con cuánto? Yo qué sé, yo lo he grabado, despido siempre, o sea, que es mío. A ver, si has empezado tú, pues... Pues nada, Wargame, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Han sido más de 2 horas ya oficialmente, así que muchísimas gracias por aguantarnos durante todo este tiempo. Como siempre, cualquier pregunta, duda, comentario que queráis, en la caja de comentarios nosotros lo leemos siempre, contestaremos o haremos un vídeo sobre ese tema, pues si vemos que está bien, así que vuestras opiniones, todo en la caja de comentarios. Siempre recordaros que tenemos nuestra lista de sorteo donde podéis participar todo el mundo.
¿vale? Y estamos sorteando cosas muy guapas. Además, si sois patrones y nos ayudáis para que podamos continuar con haciendo lo que nos gusta, que es hacer vídeos y hablar sobre este fantástico hobby en general, porque cubrimos muchos aspectos, podéis ayudarnos en Patreon y además tendréis más números en los sorteos regulares. Eso significa más posibilidades, tendréis sorteos exclusivos, ventajas de poder participar en grupos de WhatsApp y en conversaciones en directo con nosotros, en programas para preguntarnos, charlar, pasarlo bien, y sobre todo alguna que otra chuchería que van cambiando mes a mes, que pueden ser regalitos, pueden ser descuentos, dependiendo de la aportación de Patreon. Así que los enlaces en la caja de comentarios de Patreon, de nuestro Facebook, suscribiros a nuestro canal y recordad que últimamente todos los directos los hacemos en Forja de Van Show y después los subimos a Forja y de Van TV. Así que muchísimas gracias por vernos, me gusta y compartir. Muchísimas gracias, Víctor Era, ¿no? Nick Fénix, por estar aquí con nosotros. Nada, un placer, encantado. Encantado también por mi parte. Gracias, Garuden, por dar la cara. Dos cosas antes de acabar. Primera, me cago en todas las personas que dicen que yo tardo mucho en lo que despedir porque, macho, te has tirado ahí media hora hablando. Para que luego digan, ¿no? O sea, cuando uno compara, dice, ay, que no es así la realidad. Y segundo, ¿podrías decirnos a mí y a la audiencia por qué carajo cierran los ojos, tío, cuando hablas? No lo sé. Será un tic. Porque yo soy tartamudo, pero tú te pones ya. Es que no sé si estabas leyendo un papel de cómo despedirte o estabas colocando el cerrado directamente. No tengo nada aquí escrito, ¿vale? Nada. Absolutamente nada. Lo que tengo es miniatura y más cosas. O sea que no leo. Lo que pasa es que. Uy. Parece ser que cuando pienso en lo que decido, llevo un hilo de eso, pues cierro los ojos de vez en cuando. No lo cierro del todo, pero... Todo el vídeo, de hecho. Parece... Hay directos tuyos que estás tú solo y estás con los ojos cerrados todo el rato. No, que yo en verdad miro para abajo, no sé si ahora mismo parece que tengo los ojos cerrados, pero yo tengo los ojos abiertos. Los tengo abiertos, vamos, ahora mismo los tengo abiertos. Lo que pasa es que los tengo, cada vez un poquito cacho y parece cerrado, pero... Pareces un monje Shaolin. A ver, no sé si es por las gafas, es que no lo sé. Yo los ojos los tengo abiertos, ¿eh? Víctor, habla, por favor. ¿Qué ves ahí? ¿Tienes los ojos cerrados o abiertos? Ah, parece que los tiene cerrados. Ahí está. A ver, mira, lo voy a poner otra vez, más de la postura, ¿vale? Y voy a acercar la cámara. No, bueno, no es efecto de las gafas. Voy a tener pesadillas, tío. Pues nada, me alegro que tengas pesadillas esta noche. Sí, también. Es la única noticia de Rolcor. Sí, voy a... que voy a soñar contigo... Con el cabrón de Miyamoto y con mi Jiménez, que fabricándolo con morado solo para ti. Anda que. Bueno, chicos, ala, que ya sabéis, muchas gracias por vernos, os llevamos en el corazón. A los que nos critican, gracias por vernos, que nos dais lo mismo. Y nada, see you next gamers. Bye. Hasta luego. Hay que meterse en la casa de otro al criticar lo que hay dentro. ¡Verdulera!